Hablemos de tenis. Es auspiciado por Solinco Argentina, CTU Tenis y producido por Three Win Events and Entertainment. 3, 2, 1 y les damos la bienvenida a una nueva edición de Hablemos de Tenis desde la trinchera de Argentina. Hoy con un equipo, me gusta este equipo, no sé si alguna vez presentamos esta formación en el PSG, pero me parece que va a funcionar, le tengo mucha fe. Cuento con Dani Americaner en la mesa, con Sebastián Génova, modo American Football, con Caveiro un poco relajado, con una planta estilo psicólogo desde México, y con Hans Rulle dormido, dopado o en un buen momento, Hans. ¿Cómo venía el Minecraft? Hans, pero vos siendo el director de todo esto y el que maneja el sonido y toda la puesta en escena, vos no podés hablar y estar muteado. Es como si Caveiro fuera a jugar al tenis y no llevaba pelotitas, una cosa así. Estamos en vivo y en directo y siguiendo el partido, los partidos, porque tenemos a Carlos Alcaraz que está enfrentando a Andy Murray en un partido que me encanta. Voy a decir que me prende como para que se ría Hans. Son dos de mis jugadores favoritos. Hans, me parece que estaba muteado y nadie te escuchó nada, ¿eh? Pero bueno, perfecto. Culpa mía, Hans, culpa mía, culpa mía. Estabas muteado en el OBS. Perdón. Ahora la gente te va a escuchar. Dale. Dale. Bueno, tenemos a Andy Murray enfrentando a Carlos Alcaraz en Indian Wells. Arrancó el partido con quiebre de Murray. 3-0 estaba el escocés y ahora Alcaraz parece que intenta poner las cosas en su lugar y saca 6-5, 15 iguales. Vamos a acompañar este programa con el partido de Alcaraz y de Andy Murray y con la final de Santiago del circuito Dubmenker entre Juan Pablo Varillas y Sebastián Báez. Caveiro, ¿cómo estás? Bueno, ¿contento? ¿Sabés que hoy cuando veía este partido, Lucho, pensé que, viste que hicimos el ranking con Caveiro, el top 10 de mejores derechas de la historia que ya está disponible en nuestro canal? Lucho pensaba si no tendríamos que haber puesto Alcaraz. No se escucha la mesa, están diciendo. Perdón. A ver, hablen. ¿Cómo diga? No se lo escucha Caveiro. Hans, no toma el sonido, no sé qué pasa. Debe ser algo del banana. El OBS no toma el sonido. Bueno, mientras les cuento, si me escuchan a mí, me van a escuchar a mí mientras Hans trata de arreglar los inconvenientes del audio. Les decía que con Caveiro hicimos las mejores derechas de la historia, el top 10 de mejores derechas de la historia, y que ahora que lo veo jugar Alcaraz con Andy Murray, me imagino que podría haber estado, ¿no? Carlitos Alcaraz en la en este ranking. Hans, ¿está arreglado eso? Bueno. Bueno, voy a tener que hablar solo. Voy a hacer el partido. Dale, Seba, están diciendo cosas re interesantes. Alcaraz está 30 iguales, 6-5 y servicio. Seba está por actualizar el tanteador. Mientras Caveiro y Dani Americaner esperan por el sonido y porque Hans nos arregle todo. Yo, perdón, pero no estaba leyendo los comentaristas. Si los hubiera leído, estarían. Bueno, Hans, no sé qué está tocando. Estarían en condiciones de. O sea, yo me hubiera dado cuenta y les hubiera avisado a los
comentaristas de la mesa, los coequippers que no se escuchaban, pero no puedo leer tampoco los comentarios por el momento. Así que Hans, la gente del audio se está encargando de Hans, para mí es el banana, Hans. Yo bajé esto. A ver, habla. Hola, hola. Sí, ahí está. Es el banana, ya está, ahí lo arreglé. Bueno, acá están. Ahora sí, ¿no? ¿Escuchan? Bueno, Cabeiro, te decía, ¿tendríamos que haber puesto a Carlitos Alcaraz en la top 10 de mejores derechas, Lucho? No creo todavía. No creo. Yo creo que Alcaraz tiene algo que hablamos un poco en el video de Nadal. Tiene un gran sistema de juego. A diferencia de Nadal, no sé si tiene un gran golpe, ¿me entendés? Sino que su sistema es muy bueno. Por supuesto que su derecha es buena, pero su revés también es bueno. Pero no sé, hasta que no empieza a ganar, tampoco. Un poco yo creo que el top 10 también tiene que ver con un determinado estatus de jugador, ¿no? Como le pegás a la pelota. Posiblemente si a nosotros nos quedaron muchas derechas afuera, pero Roland fue una de las mejores derechas del circuito por años y no estuvo. O sea, hay siempre va a haber esa particularidad. Sí, y además les cuento, Dani, Seba, Hans, que hicimos el top 10 y vamos a hacer más top 10 con Cabeiro y tiene muchas críticas, pero bueno, está bien, es arte, nosotros lo hacemos y la gente critica, nos critican que en dos manos ganó Nalbandian y en drive, en forehand en derecha ganó Juan Martín del Potro, dice que porque somos argentinos. Yo digo, por ser argentino quiero decir, por ser argentino no puedo impedir que hayan ganado dos argentinos. Seguramente el revés a una mano no lo gane un argentino. Pero realmente son dos de los mejores golpes de la historia del tenis. No sé qué pensás vos, Dani. No, además, bueno, primero buenas tardes a todos. Además, a ver, la que lideren ese ranking, tanto Nalbandian como Del Potro, no es que lo ganaron por amplio margen respecto al segundo o al tercero. O sea, son cosas muy subjetivas. Por ahí para alguno el mejor es Nalbandian, para el otro es Djokovic. En el drive para uno es Del Potro y para otro es Federer, o sea, son cuestiones, viste, detalles mínimos, pero no creo que haya sido que hayan quedado primeros por ser argentino. Me parece que está obvio que en el top 3 por lo menos tienen que estar los dos, en cada uno de los rubros. Cuando Carlos Alcaraz se pone 7-5 y Seba actualiza el tablero, el primer parcial es para Carlito, que estaba quiebre abajo. Digo, sí, es verdad lo que decís, Dani. Además, yo le cuento a la gente que nos critica, que seguro se van a sumar ahí, y a los que no también, que en muchos rankings internacionales está primero Nalbandian y está primero Del Potro. En páginas web de Estados Unidos y en recopilaciones hechas en YouTube que hablan en inglés, anglosajones. No pasa porque somos argentinos. No sé qué pensás vos, Eva. A ver, para mí lo de Del Potro es incuestionable. Lo del Potro es incuestionable. No coincido con lo de Nalbandian, yo. Para mí no es la mejor, pero sí es top 5, sin dudas. Okay. Pero yo con Nalbandian no coincido. Con Del Potro sí, obviamente, porque hasta Federer y Nadal lo han dicho. Que okay. Nunca un golpe les costó tanto como a la derecha de Del Potro. Pero bueno, a ver, es a gusto de cada uno. No, a ver, nosotros somos argentinos, pero somos objetivos. No es que vamos a decir que no sé, la mejor cabeza del mundo, la mejor mentalidad era la de Chela. No, era buena la de Chela porque te comía bastante, pero ni ahí era la mejor de la historia. Tampoco es que somos unos burros para decir esas cosas. Total. Bueno, sí, ahí dicen hay muchos haters. Y yo también digo, Hans, que sí, cuando sí. Haces un top 10 de cosas, es obvio que va a haber gente que siente que alguien quedó afuera. Por ahí el gato verdadero dice, lo dejaron afuera a Gassi de la mejor derecha. Sí, lo dejamos afuera también a Thiem. Lo dejamos afuera también a Borg. Es que teníamos que poner 10. ¿Y a quién sacás? Muchos decían que saquemos a Roddick. Pero Seba, vos vas a decir que a Roddick no lo saquemos. No. Yo sacaría a Rafa porque es zurdo. Sería de izquierda, entonces. Yo coincido con lo que dice Lucho, que el poder de fuego que tenía Roddick con su servicio y con la derecha era impresionante. El Roddick para mí está muy, muy infravalorado, la verdad. Después y está, Roddick sí. Es una versión evolucionada de
del italiano este que está jugando ahora, ¿cómo se llama? Berrettini. De Berrettini. Sí, Berrettini. O sea, Berrettini. O sea, yo creo que Berrettini es menos que Rodic, pero obvio, es el mismo estilo de jugador. Claro. Sí. Sí, también quedó afuera Songa, que yo le contaba a Lucho que yo a Songa lo vi en vivo en el Parque Roca, y la derecha de Songa era una trompada de Mike Tyson. O sea, era una cosa natural, potente, tal vez no tenía mucha técnica y estética, pero era el tipo la tocaba, no sé si te acordás, Hans, pero era como que no se la podían dominar a la derecha de Songa. Pero bueno, sus falencias estaban por el revés, pegaba dos manos, una mano, cualquier cosa hacía del revés, pero la derecha de Songa, un oso grizzly que aceleraba la bola y te la mandaba a guardar. Lucho, ya arrancó la final, estamos en simultáneo. 7-5 Alcaraz y arrancó la final de Santiago. Seba, contame. Sí, 1-0 Sebastián Báez, ya está el tablero actualizado, lo voy a estar actualizando en el momento a los dos resultados. 1-0 para Seba Báez, que ganó su game de saque en 0 y ahora se dispone a sacar Juanpi Varillas para igualar y para sostener en este primer servicio. Bueno, a la gente que no sabe, el partido, la final del circuito Tubman Car Región Sudamericana Santiago, la pueden ver por Challenger TV en la web de la ATP, ¿está bien? Van a la parte de Challenger y hay un lugar donde dice Challenger TV y ahí van a Santiago y eligen Sebastián Báez versus Juan Pablo Varillas y ahí tienen el partido. Lucho, ¿qué esperas de esta final Juan Pablo Varillas con Sebastián Báez? Juanpi Varillas es un jugador que ya hace años que viene jugando bien. La verdad me sorprendió ganándole a Fran Cerúndolo. Porque Fran Cerúndolo yo lo he visto jugar varias veces, por lo menos dos, contra Juanpi y siempre le había ganado. Pero bueno, lo vi jugar realmente a Fran muy mal, o sea, muy mal. Te diría que limitando con la falta de actitud, ¿no? Coincido con vos, Lucho. Fran Cerúndolo no tuvo su mejor año. Más allá de que tuvo buenos resultados, no es el Fran que terminó el año pasado así avasallando y ganando tres. O sea, él este año hace final de una ATP. Bueno. Pero el tema es que yo no sé si le está pesando la entrada al top 100. Porque realmente ayer el segundo set estaba para él y prácticamente lo tiró. O sea, el tiebreak fue de un nivel de principiante y lo que más me entristeció es que volví a ver al Fran de chico. ¿Viste? Ese Fran medio caprichoso, medio como desmotivado, ¿viste? Y eso me preocupó, porque más allá de que Juanpi Varillas es un jugador con mucho oficio, son esos tipos de 7 puntos todos los partidos, con buen poder de fuego, yo creo que en cierto punto era un lindo partido jugar con Báez en una revancha del otro Challenger, ¿no? Y me quedé como medio amargo de ese partido. Sí, te entiendo, Lucho. A mí me pasa algo parecido. Yo a Fran lo banco a morir, el transiberiano. Y cuando los jugadores tienen mala vibra, Dani Americano, no sé si te pasa, a mí me quitan las ganas de verlo, que es lo que dice Lucho. Me pasaba con Gaudio, que yo fui seguidor de Gaudio acérrimo, y cuando empiezan las actitudes feas, así tipo como que no tienen ganas de jugar, a mí, yo es como que me lo transmiten a mí, que soy un recontrapasionado del tenis, Dani. Sí, coincido completamente. Me parece que cuando un jugador en la cancha no te transmite que está con ganas de, si está, aunque esté con el resultado adverso, tratar de dar vuelta a la situación y empieza a quejarse con el banco, a no sé, decir que la cancha está mal, que esto, que lo otro, y eso al espectador, la verdad que por lo menos a mí me parece que no está bueno. Y Fran es alguien que suele tener, aunque esté a veces ganando el partido, suele tener gestos hacia su banco que a mí realmente no me gustan, siempre está como quejoso de algo. Bueno, Fran es un gran demostrador de emociones, ¿no?
Es un chico que es muy. Así como es afuera de la cancha, que es un pibe muy transparente, adentro de la cancha también se le nota todo, ¿viste? Se le nota la inseguridad, se le nota el exceso de confianza cuando lo tiene. Pero ayer por momentos jugaba parado. Estaba parado en la cancha. Entonces, siempre hablando con cautela, porque uno no sabe lo que pasa, porque uno no sabe si tiene la uña del pie infectada, ¿viste? Esas son cosas que. O está, viste, uno hace doble faltas y está dolorido del hombro, no sé, X. Pero bueno, o sea, yo creo que él todavía no se ve top 100. Me parece que él no se compró el cartel de top 100. Como no lo han comprado muchos jugadores argentinos que han entrado al top 100 por mucho tiempo, creo que Bagnis es otro caso, ¿no? Que son grandes jugadores, grandes trabajadores, llegan por como por la vía más laboriosa del tenis, o sea que tienen más mérito todavía, pero bueno, para mantenerte en el top 100, vos tenés que creerte que sos top 100. Y yo no sé si hasta qué punto todavía Fran maduró la idea de que él el top 100 ya es hace un año, ¿no? Jugador de top 100. Ahí, mira, el otro día lo escuchaba a Facu Lugones, que estaba haciendo como una especie de charla, y decía algo de Schwarman, muy interesante. Y decía: Schwarman no necesitó ser 200 del mundo para ser profesional en sus hábitos. Schwarman era profesional cuando era el 1500 del mundo. Y eso es una cosa que. Y no estoy hablando que los chicos no son profesionales ni que Fran no sea profesional, ¿eh? O sea. Estoy hablando de que vos tenés que creer lo que sos también, ¿me entendés? Entonces, me parece que viene por ahí la mano. Bueno, ustedes tienen la sensación de que yo le solté la mano a Iga porque me acusaron de eso en las redes sociales. Yo no tengo, yo creo que lo tuyo no fue una suelta de mano, lo tuyo fue casi una infidelidad. No, 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 no. Me Y molesta, sí. me molesta, porque yo siempre dije, tengo tres pollos que no le solté nunca la mano, Iga, Alcaraz y Rublev. Pero bueno, con Iga le dije, le pedí un tiempo para dejarla ser y que porque me habían acusado de que la relación era tóxica. Pero en cuanto a mi relación con ella, no que la dejé como polla, Hans. La abandonaste, Diego, la abandonaste, te fuiste con Raducanu a Sí, y ahora full a como bajaron las morir acciones y Raducanu. ahora querés volver y Iga te va a decir, ah, Pero te yo fuiste con Raducanu. Muéstrenme el Explícame patacones, siga. las fotos con Raducanu y después, si tu excusa es justificable, te dejo entrar. Pero muéstrenme en qué momento yo le suelto la mano a Iga. Yo se la solté del amor, pero no de bancarla como jugadora, jamás. Bueno, pero No. vos podés Oh, abandonar Diego, por después de amor, no. Roland Garros le soltaste la Diego es mano. como una Tuviste planta, un va para donde poquito de pega el amor sol. y después abandonaste con el US Vos Open. podés abandonar por amor. ¿Nunca abandonaste por amor? Me están matando, Lucho. Me dicen, Diego es como una planta, va para donde pega el sol, dice Pedro Grinseri. Y Sigrid bueno, aprovecha y pero me pega en reclamó. el piso. Varias veces lo dijiste, Diego. El gato verdadero se ríe. Krajinovic nunca. Son terribles, son terribles, son terribles. Son terribles. Hoy te No, acusaron, yo no. hoy te acusaron mucho en redes sociales. Estuve viendo tu Twitter. Sí, Diego, ahora no te subís Muchísimo. más a la higaneta, no sé qué. In incluso al niño, cuando pone los resultados en su Twitter, le comentaban abajo que ahora Muy no se suba de vuelta al barco de Iga. Le ponían. Sí, total. Ahí sí, ahí Leslie dice hola solo para confirmar que Iga está sufriendo por el abandono de Diego. Yo la dejé ser, pero la sigue siendo mi polla full. Y Ahí hay, viste que hay un grupito muy interesante que es Iga, Matt Sanz y Collins. No sé si la siguen por las redes sociales. O sí, sea, las vi, las vi. Matt Sanz es todo lo que está bien. O sea, Sí, vos la rebancás, Lucho. si yo pudiese ser amigo de una jugadora de tenis, sería amiga de Matt Sanz. O sea, porque no, no tiene una pinta divertida, o sea,
Y bueno, y es un grupito así. Collins parece medio una psicópata. Iga, que parece como una, el espíritu inocente. Están para hacer una serie. Mm. Iga, les cuento que en 55 minutos aplastó, pero aplastó a Verónica Kudermetova 6-1-6-0. Y además en el ranking Iga está, ya les digo, 3, perdón, 4, con 20 años. Sí, pero se le va a Roland Garros ahora. ¿Hasta dónde se cae, Lucho? Y no sé, pero tiene el Roland Garros del año pasado, como nadie. Sí, no, es que o sea, el ranking en vivo está 10 ahora. O sea, que empiece, que disfrute de las glorias pasadas o que empiece a ganar. A ver, quédate tranquilo, Diego. Iga juega muy bien al tenis. O sea, Iga no va a salir del top 10. O sea, puede llegar a salir y volver a entrar porque realmente juega bien al tenis. Y también lo que se está dando es que todas las jugadoras que pintaban, no pasa nada. ¿Viste? Sí. Más allá de que el tenis femenino cada vez está más lindo, falta todavía, falta la estrella. Todavía falta el, como la mesías del tenis de mujeres. Y para sí, mí es Iga, yo la voy a seguir bancando, Lucho, la voy a seguir bancando. No es Iga. No. Bueno, yo la voy a seguir de bancando. No, de Polonia no puede salir. O sea, tiene que... Fíjate el top 10 de mujeres. Barty 25, Sabalenka 23, Pliskova 29, casi 30, Krejcikova casi 26, Muguruza 28, en edad estoy hablando, ¿no? Svitolina 27, Sakkari 26, Bencic 24, Osaka 20, casi 24, Iga 20. O sea, todavía siguen siendo, no hay todavía la, no sé, la Cori Gauff que ya se meta en el top 10. Esta es una semana muy dura para mí, Dani y Lucho y Seba, y les voy a mostrar. ¿Qué te pasó? Les voy a mostrar. No, me desgarré la gamba. Bueno, estaba un poco. Sigo un poco triste por lo de Lucas. Les voy a mostrar una foto para que vean, a ver si entienden qué es. Pero bueno. No sé si se ve ahí. Lucho, ¿vos sabés qué significa esa foto? Estoy viendo la foto de Iga todavía. Esperá, ahora la vas a ver. Escribímela. No, tenés que verla y entenderlo. Sí, igual no se ve, no se distingue. Por eso, pero Lucho tiene que adivinarlo. Sí. Es Mónica. La chica es Mónica. Sí, ya entendí todo. Sí, golpe bajo, Lucho. Lo que pasa es que, Diego, vos no tenés los objetivos claros. Entonces, cuando no tenés los objetivos claros... ¿Entendés? No, Lucho, no te subes a la banda que me pega en el piso. Te lo pido, por favor, no es momento para atacar ahí. Es que no podés, ¿no? Vos es como sos un arcoíris, ¿viste? O sea, si vos ibas acá, tendrías que haber puesto un pasacalle antes de que se dé esa propuesta. Ayer estuvimos hablando hasta las 2 de la mañana con mi amigo Delpo. Me llamó ahí hablando de película, tratando de levantar el ánimo. Pero no sé, yo creo que tenés que empezar a ver como un poco más certeramente y no tan global, ¿viste? ¿Apuntar más a lo doméstico, decís? A lo doméstico o al sueño, pero a un objetivo. Subasti dice, salen unas birras con Delpo. Los pollos tienen una granja de chicas de que le gustan y entonces de las 150 que le gustan, cualquiera le va bien. Sugasti aprovechó que las acciones Kozlov subieron medio centésimo y vendió con bitcoins. Fue ahí a Lisi de Pilar y las vendió todas. Las vendió todas enseguida. Compró bitcoin Sugasti con las acciones de Kozlov. Estaba vendiendo el padre de Raducanu y Sugasti. Doble breakpoint para el Caraz. Yo les digo algo, chicos, no los quiero asustar, pero a Andy no le va a gustar. Si Andy Murray llega a perder con Alcaraz, no le va a gustar. No le va a gustar. Nada. Sí, pero me parece que cada vez que pierde no le gusta. Sí, pero Alcaraz se va... Más allá de que Alcaraz es un jugadorazo y es mi pollo y no lo voy a abandonar como a Iga ni como a Rublev. A Krajinovic lo abandoné, pero porque Krajinovic es un tema muy delicado. Porque me están facturando la de Krajinovic. Krajinovic, yo fue un tema de los chicos, ¿se acuerdan? De los vivos. ¿Cuántos tenías? Cuatro. Cuatro granjas.
Cuatro pollos, boludo. Va de nuevo. Iga, Alcaraz, Rublev y Krajinovic, que dije que estaba en el lote de los talentosos. Musetti. Musetti es de ustedes, que lo banco, pero es de ustedes, Musetti. No es mío. Musetti, Musetti tiene un cosito acá en el pecho. Musetti es del niño y de Fer. Y Rusubori es Berem, no es mi pollo, Hans. ¿Cómo que no? Sugasti te hizo comprar acciones. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. Sugasti me fundió. Me hizo poner un locutorio, unas canchas de pádel, lucha. Sugasti como agente de bolsa es lo peor que te puede pasar en la tierra. Sugasti me hizo poner unas canchas de pádel cuando el pádel desapareció, ahora volvió y me quiero matar. Un locutorio, después no se usó más, que yo alquilaba para jugar en el Counter Strike, todo eso, y venían algunos pies a ver porno. Bueno, se me cayó. Todos los negocios mal, Seba. ¿Pero cómo vas a poner un locutorio? ¿A qué año pusiste un locutorio? Sí, en el 90 y... No, sí, 99, 2000. Ah, bueno. Era una buena fecha, era una buena fecha porque sí, está bien. Agarró el 2001. Sí, te hubieras ahorrado lo de la pornografía, pero está bien. Lucho, te hago una pregunta. ¿El dinero está relacionado con el amor? Por supuesto. Coincido. Yo no tengo plata en mi cuenta de banco. ¿Tendrá que ver con... Bueno, pero por lo menos tenés una cuenta de banco. Es un gran avance. ¿Con qué tiene que ver? ¿Puedo hacer una locura en vivo? Pero no puedo sacar la cámara, Hans. ¿Saben quién está estacionado acá en la puerta? ¿Quién? El DeLorean. El DeLorean. El hombre definitivo. El DeLorean. Ah, no. Pero se los puedo mostrar. El DeLorean. Se los puedo mostrar. Pero por la ventana. Lo recuperé. No, pero está un poquito más atrás. Si no lo. Bueno, después salgo con el celu. Hago un. ¿Cómo se llamaba? Droidcam, Hans. IRL. IRL. Sí. Bueno, volviendo a Iga, el éxito me llegó demasiado pronto, dice Iga. Lucho, ¿por qué hay un tema tan... Diego, ¿qué? No sé si te acordás de esta frase. ¿Qué decía? Que no llega a leerla, ¿qué dice? ¿Te gustan los tipos a vos? De Nueve Reinas. Lo que faltan son financistas. Claro, es la foto de Juan, que... interpretado por Gastón Pauls. Me cae muy bien Gastón Pauls. Sí, a mí también es un muy buen actor y mejor persona todavía. Sí, me cae bien como persona a pesar de que no lo conozco. Pero bueno, Hech es el profesor de canto de Muna y tiene trato y me dijo que es un tipazo. Sí. Posta, muy buena onda. Gastón Pauls, me cae bien. Y ojalá pueda jugar mi dobles con Darín, que... meto en una cancha a Darín, Hans y a Gastón Pauls y me retiro. Olvídate. Nueve si reinas en un partido. Llegás a lograr eso y vamos con Bea Tennis a filmar en vivo. Obvio, sí, obvio, literal. Che, Murray sacó de abajo. Sí, lo estaba leyendo, no lo vi, no me di cuenta. Yo estoy viendo el otro partido. Sacó y lo quebraron. Oh, no me digas que no, le duele la cadera. No, está 1-2. No le quebraron, el saque. Saca Alcaraz 1-2. Che, ¿saben que Andy... sacó y lo ganó? Sí. Lucho, ¿sabés que Andy literal tiene el anillo en las zapatillas posta? Sí. Yo no sabía. ¿Puede ser que nos enteremos todos ahora que Andy Murray juega con el anillo de bodas en las zapatillas? Hans, ¿se están subiendo todos a la noticia ahora o vos ya sabías? No, cuando desaparecieron las zapatillas nos enteramos. ¿Pero todo el mundo? O sea, ¿nunca nadie se dio cuenta? No, yo sí sabía. ¿Sí? Hace banda que la usa, sí. Ah. Un montón. Sí, debe ser. ¿Qué luchó? No, yo no sabía que usaba, pero sí me enteré cuando fue lo de las zapatillas. Lo que sí, muchos jugadores usan la alianza en una cadena. Sí. La cadena de cuello. Everett, por ejemplo, Everett, pero no sé la alianza de quién. Pues. Sí. Te diría que no preguntes. Para que no. Desde que lo conozco a Everett, ya conocí 5 novias de Everett, una embarazada y 2, una con juicio. Pero bueno, lo banco igual. Va, no sé si lo banco. Lo banco, dice.
No, ya la vincularon. No, no sé si lo banco. No, no sé. Lo banco porque se presume inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero. Para salir un poquito de eso, actualizo, Diego, resultados. Dale. Sebastián Báez dando cátedra por ahora, 4-1 frente a Juanpi Varillas. Está sacando Varillas para tratar de mantener y ponerse 4-2. Y Andy Murray, 7-5 abajo y 2-1 arriba en el segundo set frente a Carlos Alcaraz. Hans, ¿me activás el filtro de no quemar algo? Que yo que le quiero decir algo a Cabeiro, ¿lo activás ahí en el OS? El filtro anti-queme, anti-burnout. Listo, gracias. Lucho, vos lo dijiste, yes, y te banco con esto. Sebastián Báez, por favor, que no suene a que lo voy a quemar, pero va por el camino del peque, ¿eh? Va por el camino del peque. Y es que los números no mienten. Báez es un gran competidor, realmente es un gran competidor. Y es un gran oportunista, en el buen sentido. Él cuando tiene la oportunidad, el tipo logra instancias muy importantes en los torneos. El tenis cada vez se pone más descerebrado y cuando vos tenés una persona inteligente jugando, hace diferencia. Yo creo que no nos tiene que sorprender que Báez sea un 50 del mundo muy tranquilo, ¿eh? Sí, no te... Pero Lucho, ¿qué hace Báez bien? Es muy intenso, juega muy bien por abajo, saca muy bien tiempo a los rivales y es un potrero en una cancha de tenis. O sea, el tipo corre, mete, pasa, pega. ¿Un David Ferrer, Lucho? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Porque David Ferrer juega con curva hacia arriba. Y Báez juega, cada vez tiene más curva hacia arriba, pero no deja de ser un jugador lineal, digamos. ¿Pero dónde tiene curva para arriba Ferrer, Lucho? ¿En el revés, no? En el revés, no. En la derecha, sí. Ah, ok. En la derecha levantaba Ferru. Sí, pero el revés era muy plano para adelante, ¿eh? Sí, bueno, porque los reveses, si los ves jugar en rápida, son todos plano para adelante. Si lo pones a jugar por el ladrillo, la estructura de revés en un revés de ruedo también. La pasa que el revés no rueda para arriba como una derecha. A menos que le pegues una mano. He decidido algo. Voy a ponerme más picante como periodista, Lucho, porque vi una nota de Badía a Maradona y me di cuenta, soy demasiado bueno como periodista. Tengo que ser un poco más picante. Pero no de vender humo, con las preguntas. Y bueno, podemos ensayar. Y con, voy a probar con Hans, pregunta. Voy a probar con Hans. Hans, ¿en Bélgica vos te falopeaste? No, era un chiste, Hans. No, era un chiste. Me parece que tendrías que haber dicho, ¿en Bélgica abusaste de drogas? No respondas, Hans, te estoy jodiendo. Neno, no entres en esta coartada, por favor, te lo pido. Bueno, seguimos adelante con un hablemos de tenis especial y una... Esto se lo voy a contar porque creo que merece la pena. El otro día, digo, me voy a deshacer un poco, alejar un toque de las redes, ¿viste? Voy a ver el juego del calamar. Voy a ver el juego del calamar, ¿viste? A ver qué onda, vamos a darle una chance. Bueno, enciendo el juego del calamar, Seba, Dani, Lucho... Sí. Y en la televisión no sé por qué pongo ESPN y estaba entrando a jugar Emma Raducanu. ¿Viste? Sí. Como una llamada divina. Mariana Díaz Oliva dice, antes de empezar el partido, Lucho, dice, le preguntan, pero literal, le dicen, Mariana, ¿qué pensás de Raducanu? Que acaba de ganar el US Open, que viene con el envión. Y Mariana Díaz Oliva dice... Yo creo que ahora le va a empezar a ir no tan bien porque ella tiene que madurar, que digerir lo que le sucedió en el US Open. Da una descripción exactamente igual a lo que sucedió minutos más tarde. Yo veo el primer game de Raducanu, que lo jugó como en el US Open, y tuiteo. Escribo, Emma Raducanu jugando espectacular, como en el US Open, la verdad...
qué bien esta chica, no sé qué. Y antes de darle enter y publicarlo, me acordé, digo... Iba 5-1 abajo. No, cada vez que yo pongo algo así, arranca la mufa del Twitter, ¿viste? Me van a bardear, después cambia. Y yo digo, ya fue, lo pongo, pum, lo pongo. Y me clavo media hora del juego del calamar. Cuando hago así y miro la televisión, Emma, Lucho, no metía una bola en el desierto. Yo digo, esto no puede estar sucediendo otra vez. Eran las series. Hay una, ¿cómo se llama? La de... la que van para el pasado, para el futuro. Stranger Things. ¿Efecto mariposa? No, ahí preguntar a los comentaristas. Dark. Esto está sucediendo otra vez. Y la verdad, Lucho, es increíble. No metió una bola más, Emma, y perdió el partido, pero de manera infantil, Lucho. Yo creo que Raducanu cometió uno de los peores pecados que podés cometer en el tenis, que es cambiar tu equipo de trabajo ganando. O sea, cuando te acordás cuando nos enteramos de la noticia, yo dije, chau. Sí, yo me acuerdo, sí. No, además el entrenador ya había dicho, estando ahí, bueno, no es seguro que yo siga, o sea, y estaban en el medio del torneo, fue muy raro eso. Muy raro. Para mí también, estoy de acuerdo. No quiero hablar de Raducanu porque no conozco los pormenores y no la conozco a ella. Pero cuando nos enteramos de... Nos salió de adentro, vamos, tras la hilacha, ¿viste? Tipo, ¿cómo lo vas a dejar? Viste que no hay ninguna jugadora desde Martina Hingis, te diría, que logre tener dominio mental de los partidos. Porque yo creo que Serena ha tenido otro tipo de dominio. Pero no tienen dominio mental de los partidos. Es como que el dominio es solamente tenístico. Y cada vez es más chico. No sé, ganaste el US Open, ¿viste? Por lo menos resistí un poquito. Además, Lucho, sí, se deja ver, o sea, se desnuda, con todo respeto... que la WTA está regalada, Lucho. El circuito, yo ya te lo dije. O sea, y no lo digo... O sea, no quiero que suene peyorativo, pero el circuito... O sea, gana cualquiera. No puede ser. Gana cualquiera. Puede decir, uy, mirá qué bien juega Raducanu. No, las apabulló a todos. Esta tiene para rato. Va, bueno, y pierde con Alex. En el circuito masculino ganó Hurkacz, muchacho. No, pero bueno, el circuito masculino está sufriendo un reacomodo. Pero antes, en otra época, andá a ganarle a Federer, a Nadal y a Djokovic, Lucho. Ese es el punto. El circuito femenino está adelantado al masculino. Porque el circuito femenino tuvo su Federer, Nadal y Djokovic. Que fueron Navratilova, Seles, Graf o... Ever, Navratilova, Graf. Entonces, cuando vos venís de una monarquía tan pesada, y bueno, después es como que viene el libertinaje total, ¿viste? O sea, bueno, lo que va a pasar en el circuito de varones también. O sea, vamos a tener un año que va a ganar Zverev, Tsitsipas, Sinner y no sé, y todos tipos diferentes. Pasa que... termina Lucho, perdón. No, hasta que venga una dominadora, que es lo que le falta al circuito femenino, una dominadora neta que no te baje de semifinales en todos los torneos, como era el caso de antes de Graf. O sea, Graf cuando perdía antes del cuarto de final de un torneo, era una catástrofe. O sea, no... El otro día estaba viendo que Graf... No quiero decir una cosa que esté mal, Seba, si podés chequearlo ahí en la página de la WTA, que Graf perdió 130 partidos en su carrera profesional, chicos, 130 partidos, de los cuales Sabatini le ganó, no sé, creo que Sabatini le ganó el 15% de los partidos que perdió. Pero no, 130 es bastante. El récord que figura en el sitio de WTA, 900 partidos ganados, 115 sí. perdidos. 88,7% de eficacia. 107 títulos, una locura. 115 partidos. ¿Cuántas veces? Chequeen cuántas veces le ganó Sabatini. Yo
ya te digo. Que creo que le debe haber ganado unas 10 veces, un poquito más. Ya te a digo. Ver. Sacás los partidos que le ganó Navratilova, los partidos que le ganó Sabatini, los partidos que le ganó Celes y Arancha Sánchez Vicario, y perdió con muy pocas jugadoras. Mira, 11 veces le ganó Gaby, 28 le ganó Steffi, 11 veces le ganó Gaby. O sea, el 10% de los partidos que perdió Graf en su carrera los perdió con Sabatini. Y mira, esto es muy, muy interesante, muy interesante. Los últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Los últimos 8 partidos entre ellas los ganó todos Steffi. Y sí, porque Sabatini estaba regalada ya. O sea, no, Sabatini le llevó a ganar 5 veces seguidas entre el 90 y el 91 y Graf lo cortó en la final de Wimbledon, 91. Claro, pero después le siguió ganando. Sí, después Sabatini le gana en Miami al año siguiente, en semis, y la final de Amelie Allen, y después ahí los 8 partidos que menciona Seba, que son los últimos 8. ¿Qué está haciendo? ¿Vas a mostrar el DeLorean? Te muteaste, Diego. Estás muteado. ¿Han, se ve ahí lo que estoy filmando o no? Sí. Sí. ¿Pero dónde? Tu cara se ve. Ah, pero no en YouTube. No está en YouTube. Ah, no, en YouTube no, en Skype nada más. ¿Lo podés agregar, Hans, así mostró el DeLorean? No, no se puede, me parece. ¿Por qué? Porque tenés dos cuentas, o sea, tu misma cuenta abierta dos veces y Skype, no sé, se confunde y no pone ninguna. Ah, oh, listo. Claro, tendría que entrar a Skype con otro usuario. Claro, tenés que crearte otro usuario de Skype y entrar con ese otro usuario en el teléfono. No les puedo mostrar el DeLorean, bueno, quería mostrarles el DeLorean. No pasa nada, otro día. Bueno, no, lo de Raducanu, la verdad es que ahí dicen en los comentarios que Orsanic mencionó que el padre le recomendó a Emma Raducanu cambiar de entrenador todo el tiempo para aprender algo de cada uno. Sí, es algo que mencionaron en el US Open, como que el padre de Raducanu tiene ese estilo de decir, bueno, ir buscando de distintos entrenadores según el momento, qué es lo mejor para ella, que bueno, no es lo que usualmente se hace. Sí, pero sí se hace en juniors, ¿eh? Lo que pasa es que el tema es que si ganás, yo esperaría perder. Digamos. Sí, sí. No, yo no estoy de acuerdo con el padre Raducanu, porque Novak Djokovic, en un momento quiso hacer la gran Raducanu, no metió una bola más en el court y lo fue a buscar a Bagda llorando, porque con Stepan y con Agassi casi se va, pero le ganaba cualquiera, ¿no? Y Bagda estaba en la inmobiliaria esperándolo. Sí, te cito en la inmobiliaria, ¿para qué? Para ver la casa que me tenés que comprar. Una mediación, claro, Lucho, una mediación. Claro. Lucho, ¿podés ser mi abogado? ¿Te puedo nombrar mi abogado o no ejercés vos? Tenés que... No, sí, tengo matrícula, tengo todo mi folio. Bueno, listo, sos mi abogado. Folio 25. Folio 545. Bueno. ¿Qué necesitas? No, ahora quiero que Hans me ayude a firmar el DeLorean y de ahí él dice que no se puede, pues... Le está poniendo cero onda, pero algún... Dale, con el OBS Ninja, ahí te puse. Pero hoy voy al OBS Ninja ocasión? Y cambiamos todo al OBS Ninja, Hans. No, agregamos acá una ventana del OBS Ninja. ¿Querés que iniciemos acciones legales contra Hans? Perdón, Lucho, le pegaste una quemada a Vice, sí. Diego. No, increíble. ¿Cómo? De 4 a 0 a 5-4 varillas y servicios. No se puede hablar en el tenis, Eva, no se puede hablar. O sea, creamos, hablemos de tenis. Para mí vos estás pasando por un mal momento. Sí. Yo lo que Lucho, creo es que... Sí, dale. ¿Qué lado estás pidiendo? No, ayer estuve con mis amigos y pedimos helado, lo convencí al negro de que pida dulce de leche, porque el negro siempre pide lo que él quiere. ¿Qué hace Lucho? Agarra y pide 2 kilos de dulce de leche granizado. ¿Quién te dijo granizado, negro? ¿Quién fue granizado? No, dice Seba, dice no, porque usted me dijeron dulce de leche y si pedí dulce de leche, pide granizado. Lo hizo otra vez.
Lo hizo otra vez. Es increíble. Dulce de leche solo sin vuelto. Dulce de leche y chocolate. Lo demás cuento. Bueno, ahora acá Hans me... Voy a mostrar... Chicos, el DeLorean está recién traído del depósito. En el celular, Diego, sí. Agrega... ¿Y cuándo lo vas a estrenar así oficialmente? No, tengo que hacerlo. Ya pedí turno en la BTV. Ya estoy. Ahora ya está. Ahora no me paran, Seba. Hasta el 1 no paro. Te paso a buscar por Palermo y nos vamos a Moby. ¿Vas a caer al Challenger en el DeLorean? Sí, te paso a buscar por Palermo y nos vamos a Moby. Vos y yo, a tomar unos drinks. Olvídate. Bueno, con las luces así. Las luces baja bombacha son terribles. Las luces baja bombacha. Bueno. Dale, Hans. En el celular entra al link que te mandé por WhatsApp. Sí. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Listo, nos hackearon todas las cuentas de. Nos hackearon todas las cuentas de Vega Tennis. ¿Y ahora, Hans? No pasa nada. Ahora aceptá lo que pongan el celular, la cámara y eso. No, la contraseña de Vega Tennis es Niño Traidor 2021. Perú. Tenis Perú 345. Dios mío. Niño Ceviche. ¿Pero no puedo dar vuelta a la cámara, Hans? Sí, desde el celu. Ahora espera que agrego esta cámara al... ¿Sabes lo que me molesta el niño, Diego? ¿Qué? Que no tiene remordimiento. Es un psicópata el niño. No. Pora de joda. ¿Entendés? Sí. No tiene ningún tipo de remordimiento. Mira, ahí me ven. ¡Epa! ¡Pantalla curva! ¡Vamos! ¿Están listos para este momento histórico? Pará, lo que sí no los voy a escuchar. O sea, Hans, voy yo. Sí. No los voy a escuchar. Yo les voy a mostrar y ustedes comenten. ¿Listo? Dale, chao. Activa el audio ahí. ¿Eh? Activa el audio en el celular. Pero lo tengo activado. Ahí está, mirá. Ahí se ve. Ahí está. Bueno, voy, ¿eh? Listo. Voy. Vaya. Está curviada. Ah, sí, ahí está. El milagro del potro está ahí. Los perros. Bueno, mientras tanto, 6-4 varillas. Sí, me salí la quemada. Increíble, pero Baez arrancó, pero arrasando mal, varillas cerrando todo, una cosa de locos. Y 6 games seguidos. Impresionante. El bueno, profesor bien por, no es. Bien por Leslie. Es un barrio cheto el que vive Diego. Tiene unas casas. Uy, pero ¿dónde lo tiene estacionado? No. Dejó la puerta abierta, le van a entrar a robar. Ahí está. Salió en boxer y con el traje. Ahí está la nave. No, ahí llego. Chequea la patente, las multas que tiene. Ahí está la nave. Los autos que pasan y decir qué hace este señor. Devuélvemelo. No, la gente que pasa y ve el auto y dice, no, lo compró para repararlo. Sí, para los repuestos. Mira si se quedó afuera y no puede entrar ahora. Apagó encima. Apagó. Bueno, volviendo al tenis, Alcaraz sacando 15-40, 2-3 contra Andresito Murray. Vamos, Andy. Tratando de ver si puede. ¿Se vio, chicos? ¿Se vio? Junto. Sí, ¿te acuerdas? Perfecto. Está liquidado el DeLorean, ¿eh? Está complicado, Seba. No, pero juega. Tienes que tener pelota para subirte ahí, Seba, ¿eh? ¿Y pero si le vas a hacer la BTV? No, la BTV se hace, porque anda todo impecable, pero de Arafo está lo tengo que llevar a lavar igual, o sea, lo rescaté, estaba en las últimas. Bueno, bien. Sí, anda bien. Te cuento, 6-4 varillas en el primer set ante Baez.
y Murray acaba de quebrar y se pone 4-2 y servicio contra Carlos Alcaraz. ¿Cómo está esto? 4-2, Andy. Nada, si Andy sí, gana este partido, me enamoro. Terrible. Otra vez. ¿Otra vez qué? Che, Diego, contame qué decías de Baez, porque me suena a lo mismo que Rask. No se puede. Pero nosotros creamos un programa, Lucho, que se llama Hablemos de Tenis, y me estoy dando cuenta que no se puede hablar de tenis, porque decís quememos algo... Quememos al tenis. ¿Cómo? Quememos al tenis, que se llame, porque lo quemaste a Baez, ¿no? Baez, no sé, como Schwarzman, no sé qué, y ahora como Raúl. Che, hay que vean, Omar dice... Que vean del sitio la nota de las raquetas de 300 gramos. Dale, vayan al sitio a ver la nota de Cabero que la está rompiendo con las raquetas. Ahí Omar dice que tenemos que tunear el DeLorean con logos de Bea Tenis para claro. Hacerlo. Coincido, plotearlo. Ahí está también el anillo, mirá. Hay que plotearlo y ponerle... No. Y atrás, ponerle escapando al éxito. Escape from the exit. Escuchá. El éxito exit no from the exit. Exit from the exit. Exit from the exit. Lucho, escúchame. ¿Te acordás el programa ese mexicano que se llamaba Enchúlame la máquina? No. ¿No? Con Exhibit. Exhibit. ¿Era pornográfico? No, ¿sabés cómo era? Había un Diego en X lugar del mundo con un DeLorean. Iban, lo agarraban, pero como decirte, Federer, Nadal y Djokovic de los talleres mecánicos, lo metían en un taller y lo sacaban, pero pues el DeLorean es fachero, es como Amuy, está tocado, pero si le cortás el pelo, la barba, todo, pum, le haces una lavada de cara, tira todavía. Bueno, lo dejaban cero, pero todo, no sé cómo tenías que hacer para entrar en eso, Hans. Sí, tendrías que mandar una historia, no sé, a la producción. Claro, historia de vida. Auto. Aparte los flacos tenían un amor. Tenía que ser tu mujer, porque la mayoría era la mujer que le quería cumplir el sueño al marido y no sé qué. En MTV, tiene razón Dani. Sí, y además los chabones tenían un amor por lo que hacían, como nosotros por Bea Tenis, una cosa así, ¿eh? Le dejaban todo, tipo, ¿viste esa gente que ama a los perros y que levanta perro de donde sea? Bueno, estos eran así, sí, con no, los... Para mí hubo un programa muy bizarro que era el de los enanos. Bueno. Es este, que es toda una familia de enanos. Igual yo tengo mucha fascinación por el programa de la doctora Lee. No sé si lo vieron. Ah, no sé. ¿Se acuerdan de Jackass? No. Jackass, terminaron todos. Terminaron todos liquidados. Terrible. El otro día emocionan en qué andan los de Jackass. Bueno, Andy Murray saca 5-7, 4-2, 30-15. Y no nos vamos nada, que nos echen a patadas. Y después tenemos. Pon el tablero, Diego. Preguntas de los oyentes. Podemos responder preguntas de los oyentes. Y Seba Báez, Varilla 6-4. No, ¿en serio? Sí, te lo dije. Y 1-0 Seba Báez ahora en el segundo. Terrible. Empieza ganando como en el primero, pero había metido 6 games seguidos Juan Pablo Varillas. Bueno, Raducanu dijo, tengo 18 años, necesito darme un respiro. ¿Un respiro? Oh, ya empezamos con las vacaciones. Ganó un torneo y ya empezamos con la vacación. Son una generación de cristal. Posta, es difícil lo que está pasando hoy en día con el circuito, ¿eh? Es increíble. Bueno, sigue Raducanu y dice... No, imagínate, no gana, Lucho. Gana mucho. ¿Gana claro, mucha plata, Lucho? Imagínate, Lucho, que a Muy tenga 18 años, le encante ir a Brasil de vacaciones y en un partido de tenis, en 7 partidos, gane 3 millones de dólares. Claro. ¿Qué dice? ¿Voy a jugar la próxima semana? No. Se va con la brasilera, esa rubia que conoció hace 20 años y no vuelve más. Yo ya estoy ido. Estoy ido hacia mi camino artístico. El otro día cuando fui a jugar al pádel con mi amigo Tommy Sanguinetti me dice, Diego, todo espectacular, pero jogging.
Yovineta, te lo pido por favor, nunca más. Le digo, Tommy, me chupa un huevo, o sea, voy con la Yovineta y a las que no le gusta la Yovineta que no me miren. Es así, pero, ¿viste? ¿Por qué Yovineta no? Si ibas a hacer deporte. Y porque era, es una Yovineta medio vintage. Ah, bueno. Medio sucia, quise decir. O sea, entre el vintage y el sucio. Debe ser una Yovineta modelo. La para arreglar la el auto. La usaba para arreglar el auto, tiene olor a nafta. Casi me hace reír. Ay, boludo. Bueno, vamos, hablemos de tenis, Lucho. Dale. Ya no me importa la opinión de los demás. ¿Qué no te importa? La opinión de los demás. También los jeans que tengo están agujereados. Y Juanpa, nunca te importó la opinión de los demás. Pero sí. Ahora me importa menos, Lucho. Me importa menos. O sea, puedo a mí no me importa nada la opinión de los demás. Nada de nada. Bueno. El otro día que fui a tocar al club... ¿Cuál es el chupín con el color más polémico que tenés? Ah, tiene un pantalón color bordeaux que lo tiene desde el año... Creo horrible, horrible. Tengo unos azules de mecánico de locos, Seba, pero están rotos. Juanpa me dijo, ¿qué te pasó acá? Digo, no sé, me enganché con un alambrado. No tengo ni idea, pero bueno. Lo que pasa es que... Y bueno, pero ahora hay que hacer un balance de tu vida. Este año es para hacer balances. Sí, igual cuando vuelva Lucho. Pará, tengo 5 remeras de Vans Argentina que me regaló Arielo, que están de locos, pero de locos. Mirá, porque si un día había dicho que era una para cada uno y Diego tiene 5. Sí, se las queda toda de él. Mirá si te tocan el timbre de ahí de tu casa de Vicente López y es una chica de Vans que mandó a Arielo, una empleada nueva, que Arielo ni conoce y te dice... Diego, te vengo a traer la ropa que te mandó Ariel o no sé qué, y es la mujer de tu vida. ¿Y me pide que cambie? Bueno, no, al contrario, te dice, mira, yo... Probátela, ¿sabes lo único? ¿Puede ser? Te va a decir esto, te va a decir esto. Te va a decir, yo lo único que no hago con los hombres es tratar de cambiarlos. ¿Qué pasa si se queda acá? No hay drama. Al lado de los perros. No, si es la mujer de mi vida, la invito acá a la casa y formo familia. Ya fue. Si no me rompe la pelota, para adelante. Sí. Banca el DeLorean, Yovineta, todo y vamos. Raquetero. Me deja hacer... Pero a mí me copa la mujer que banca la Yovineta y todo, pero que ella no es así. ¿Entendés? Eso es lo más atractivo. Suponete que, como decir... ella es de otro mundo, pero te la deja dama que y vos el vagabundo que sería. La dama, claro, de... En tu caso sería el vagabundo propiamente dicho. El gato Verdaguer pregunta por qué hay otro auto en tu puerta y el tuyo está en la casa del vecino. ¿Por qué es un barrio narco, gato? No preguntes. No preguntes. A la noche se escucha ta, ¿viste? Silencio, ta. Así, terrible. Bueno, ¿cómo va la prendida de fuego a Varillas? Contame, Seba. Uno iguales, sostuvo Juanpi Varillas y ahora está sacando Seba Baez 15-0. Vamos, perfecto. Y Andy Murray está 5-2 contra Alcaraz, que está... Ah, bueno, metió un derechón Alcaraz, un derechón. Tiene unas Nike medio vintage Alcaraz, me parece que soy su ídolo. Sí, sí. Sí, sacaron como una línea de ese modelo, como una línea vintage. Sale artículo en el sitio, estoy promocionando el sitio un montón. Bueno. De los 10 mejores looks de la historia del tenis. Bueno. En una versión mejorada, lo que hicimos acá en el programa. Bueno, Raducanu entonces cuenta que a día de hoy todavía sigo siendo nueva en el circuito. Creo que la experiencia vendrá tras jugar cada semana e ir experimentando diferentes situaciones. En parte estoy contenta porque sé que lo que ha pasado hoy me servirá para aprender. Lo tomaré como una lección, así que en el futuro tendré más de esa experiencia para hacerlo mejor. No, es que eso es verdad. Jugó, creo que no sé si fue su tercer o cuarto torneo WTA, no tiene experiencia. No jugó nada todavía a nivel profesional. Pasa que hizo algo ya extraordinario, pero no tiene experiencia.
Dice, claro, lo que dice Dani, no hay dudas, no hay que olvidar que este apenas es mi tercer torneo WTA de la temporada. Tenés razón, Dani, le estamos metiendo presión. Sí, pero lo cierto es que también no desarrollan nivel. Porque, a ver, cuando Graf entra al circuito y estaba en su tercer WTA, Graf nunca bajó de nivel. Y Sabatini tampoco, y Arantxa Sánchez tampoco, y Conchita Martínez tampoco. O sea, fueron ascendiendo y después llegaron, hicieron techo y después bajaron. Pero estas chicas, viste, es y eso, como que... Perdón, eso no puede ser, no sé, porque quizás ahora en esta época de redes sociales y exposición, no sé, tienen más distracciones que en esa época. Yo creo que es un tema de vértigo de los partidos. Tienen un vértigo que no, todavía las chicas no lograron manejarlo. Porque posiblemente hasta Barty, que es la jugadora que mejor juega con la pelota, ¿no? También tiene. Antes, ¿qué pasaba? A ver, para darme a entender. Antes pasaba lo que le pasa a Barty. O sea, cuando juega mal, está poco intensa, no le sale una. Pero no pasaba que no juega nada, ¿entendés? Y estas, le pasa esto a estas chicas, ¿viste? Que a veces tienen un torneo como Raducanu que te da la esperanza, porque la tipa es un producto, o sea, si Raducanu fuese una fruta, sería una frutilla. O sea, es como la frutilla de... Es mi fruta preferida, la frutilla, Lucho. Posta, posta. No, no, te digo en serio. No era higa al final. No, estoy hablando de frutas. Claro, pero si higa sería una fruta, sería la banana. Y no digas que tu fruta preferida es la banana. No me gusta la banana. No me gusta la banana. ¿No te gusta la banana? No. No. Qué tipo complicado, ¿eh? De pequeño, era bebito y mi mamá me cuenta que me daba banana y hacía... y la escupía. Sí. Yo desconfiaría de una persona que no le gusta la banana. Es como la persona que no le gusta la Coca-Cola. Yo, si una persona no le gusta la Coca-Cola, perdóname, claro, pero sospecho. Sospecho. Dani, confesa, Dani. No, bueno, Dani es otro, es como coso. Como. ¿El niño? No, no. Ay, se me borró el nombre. Del otro integrante del equipo. Fer. De Fer. Fer es un psicópata oculto también. Principio de Alzheimer, ¿eh? Sí. No se te puede olvidar el nombre de Fer, ¿sí? Lucho. No, porque estaba pensando en la imagen y no en el nombre. Pero, no. Tienen problemas, sinceramente tienen problemas. Yo no te digo que la tomes porque sabemos que es casi veneno, pero ahora... Lo sigo a pisar Coca-Cola, listo, chao Coca-Cola. Ah, ¿puedo contar una anécdota? Yo que la conté una vez. Estuve a los 12 años, no, metí a los 13, porque iba a octavo grado. Estuve una semana internado con suero sin comer nada por tomar Coca-Cola. Porque tomaba todos los días. Sí, tomaba, me iba al kiosco y compraba la de 1,5 litros y tomaba Coca todos los días. Me agarró un virus gastrointestinal producto de eso. Y estuve una semana internado, a suero, sin comer nada. Y bueno, la pasé bastante... Está bueno eso que contás, Seba. Y después la empecé a moderar el consumo. Palabras de un adicto son estos. Empecé a moderar el consumo y ahora tomo Coca-Cola los fines de semana. Y si me agarra un antojito durante la semana, me compro una latita. Yo te banco, Seba. Yo también tuve problemas con la Coca-Cola. No, tuviste con otras cosas. No, posta. Ayer los hice reír a mis amigos mucho. Hans estaba encendido. No sabés lo que se rieron. Sí, te digo, fui al club el otro día a hacer el homenaje a Lucas, que tocamos con mis hermanos y estuvo muy bueno. Y todos los chabones de mi club me felicitaban por ver a tenis, Lucho. Yo no los. O sea, lo veían todos. Yo tengo muchos fans ahora, ¿eh? Me estoy dando cuenta que tengo muchos fans.
Entonces, está llegando, la fama está tocando mi puerta. Lucho. No había tocado mi puerta la fama. Y ahora Lucho. Está tocando mi puerta. Hay que ver cómo es el Lucho con fans, porque una cosa es un Lucho sin fans. Y hay soy, que ver cómo... soy un ídolo muy atento, yo me di cuenta, porque yo pensé que iba a ser un ídolo déspota. Sí, pero ¿cuánto lleva siendo famoso, Lucho? Bueno, estamos hablando de... Vivamos el presente. Tenés razón. Yo pensé... Quiero ver cuánto durás. Quiero ver cuánto durás. Esto es lo mismo cuando te vienen a saltar, que vos decís, no, yo voy a reaccionar, no sé, así después haces todo lo contrario. Bueno, yo cuando me planteaba esta fama potencial, dije, yo voy a ser un ídolo déspota. No le voy a dar bola a nadie, no le voy a contestar a nadie... Y voy a hacer así como que no me interesa. Pero me descubrí como un ídolo solidario, un ídolo atento. Te felicito. De forma agradable. No sé si te diste cuenta. Sí. Te felicito. Hay que ver cuánto dura. Cuando te empiecen a hinchar las pelotas demasiado, vas a empezar a decir, wow. Pero venís bien. Yo vivo el presente. Me agarran y me dicen, tengo problemas en la derecha. Le digo, mandame el video. ¡Posta! Mandame el video. Obvio, vos te crees que lo mío es una acción solidaria. Sí, es que sos un buen no tipo. No soy solamente una cara bonita yo. Total. ¿Entendés? Sí. ¿Cómo le están dando al niño? No, lo del niño no tiene sentido. No tiene perdón de Dios. El niño es como decís vos, Lucho, decís, pero niño, por ejemplo, una escena, acabas de asesinar a Hans y el niño te dice. Te pone esa cara, ¿viste? O sea, es como que sí, inmutable. Sí, como diciendo, inmutable. Pero algo pasó. Te dice, niño, ¿qué va? Niño, acabas de asesinar a Hans. ¿Qué declarás? Raducanu le ganó a Swiatek en primera ronda. No, te va a decir. Aboyan está jugando en el F-15. Niño, bueno, se le acaba de prender fuego la casa. Hans, niño, reaccioná. Hace algo. El niño termina. Nabone, segunda ronda de Turquía. Sí. ¿Qué? Decí que cerraron el penal ahí en Ushuaia, porque el niño terminaba ahí, en el penal de Ushuaia, como el petiso orejudo. Tremenda la historia del petiso orejudo. Hay que esperarlo. La otra vez lo leí al petiso orejudo, la historia terrible. Chicos, los que no conocen la historia, terrible el petiso orejudo ese. Era malo. Mataba niños. ¿Te puedo dar una aproximación teórica del petiso orejudo? Sí. O sea, en base al perfil psicológico del petiso orejudo, una doctrina italiana desarrolló la teoría del Lombrosio, que es, depende de determinados rasgos físicos, tenés distintas conductas. Pero bueno, está en desuso esa teoría. Pero se hizo basada en el perfil del petiso orejudo. No sabía. No, la otra vez leí la historia del petiso orejudo, es terrible. Te doy cuenta que soy leído. O sea, se hacía amigos, el petiso orejudo se hacía amigos niños, ponele, che, vamos a jugar al baldío. Iba al baldío y los asesinaba. O sea, era terrible, no sé, era, bueno, conducta asesina, ¿viste? De un tipo que no sé si lo disfrutaba o qué, Hans, pero era terrible el petiso. ¿Estaba en Ushuaia el petiso orejudo? Sí, no estaba en Ushuaia. No, nació en Buenos Aires, murió en Ushuaia. Murió en Ushuaia porque mató al gato de los presos. ¿En serio? Murió a causa de una hemorragia. Sí, porque lo reviolaron. Mató al gato de los presos y los presos lo mataron. Ahí no se jode, Hans. Te lo dije finamente, no lo dije. No. Bueno. 6-3 Murray, ganó el segundo set contra. Bueno, terminamos los dos partiditos, hoy los vamos a seguir. Después me voy a saludar a mi mamá, que es el cumpleaños, no es hoy, ya fue, pero la voy a ir a saludar. ¿Vos sos el hijo preferido de tu mamá? No, para nada. O sea, ¿sabés quién es el hijo preferido de tu mamá? Sí, pero yo soy el más grande y siempre fui el que menos problema trajo y el que menos bola le dieron. Para mí tengo un tema psicológico con eso. Es como que... Contanos.
No, para otra terapia, pero es, la amo a mi mamá y ella a mí también, pero yo por es eso como... sufrís tanto el abandono de las mujeres. Pero, puede ser, puede hecho, ser. Es tu mamá, clásico que el favorito de la madre sea el menor y el favorito del padre sea el mayor. Sí, yo soy, creo que soy el favorito de mi papá. Sí. Es que, pero por eso tenés esa, ese problema cuando la mujer te deja. Puede ser, puede ser. Porque tu mamá te dejó por alguien más chico. Entonces, si tu novia te deja por alguien más chico, estás repitiendo el patrón. Puede ser, Lucho, no lo había pensado. Tenés razón. ¿Vos sabés que yo te puedo contar una anécdota personal? Dale, Lucho. Porque yo soy muy psicoanalizado. Mi Dale. Mamá perdió un embarazo entre mi hermana y yo. Y yo siempre, cuando estaba en los lugares, siempre tenía miedo a perderme. En los supermercados y en todo eso. Mirá. Y después até cabos, que dice, mi mamá siempre decía que había perdido un embarazo. Y yo inconscientemente se ve que pensaba, si perdió uno, ¿cómo no va a poder perder otro? Claro. Que era yo el que perderme. Viste, son estas cosas que ve a tenis, es más que pelotitas. Yo tengo la teoría de mi libro, lo voy a anotar entre el capítulo mujeres, capítulo que se lo dije a Hans. Para mí, los hijos mayores, los más grandes, sí. Vale, sí. Hijo único, ¿eh? Porque es el mayor, son los que más problemas, sí, tienen. Porque los padres no aprenden de sus hermanos y los padres experimentan sin querer con ellos. Si van a las familias, el hijo más grande para mí, y la hija también, ¿eh? Somos los que más fallados, sí, estamos. Yo soy el más grande. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que los hijos más grandes generalmente son los más independientes. Los hijos más chicos son más sobreprotegidos. Pero aprenden de los hermanos, Lucho. ¿Vos sos el más grande, Lucho? No, el más chico, por mucha diferencia. Y se nota, sos un malcriado. Se nota, se nota. ¿Por qué lo decís? Me gustaría que te explayes. No, pues mi teoría es esa, como decía Hans. No, vos no sabés lo que sufren los más grandes, Lucho. No te das una idea. Pues vos siempre los ves como un referente, como el ejemplo, como el que todo le sale bien, pero los más grandes sufren mucho. Son los más inexpertos. Vos sufriste, pero vos no sufriste mucho. ¿Vos sufriste mucho? No, yo no, pero quedé medio turuleco, ¿viste? Todos los mayores... Americaner, Dani, ¿cómo es tu escala? ¿Vos sos el mayor, el menor? No, soy el menor. Tengo hermana, que somos de padres diferentes, pero y nos llevamos 8 años. Claro, como yo con mi hermana, pero del mismo padre, bueno, se supone. Pero, ¿y se llevan bien? Sí, perfecto, perfecto. Ella está cerca tuyo, está en México. Pero no, vos no sufriste. No, para nada. ¿Vos sufriste, Seba? El que tiene cara de sufrido es Han. Han sufrido. Yo tengo dos hermanas del primer matrimonio que tuvo mi papá hace mucho. Tienen 37 y 35. Me sacan, yo tengo 24. Y no viví con ellas. Yo viví con mi papá y mi mamá toda la vida. Ya, pero la mejor. Primas. No, son mis hermanas, las quiero todo, un montón, obvio. Pero la hermana que no vive en tu casa, ¿es tu hermana o tu prima? Yo me siento hijo único, porque siempre viví con mi papá y mi mamá nada más. Claro, por eso. Yo a ellas no las veía. El hermano que no vive en tu casa es tu primo. Y bueno, yo me siento hijo único, sí. Pero porque no las veía, porque ellas vivían con su mamá. Mauricio Calvelo dice que Cosima en la tele, yo pensé lo mismo. Siempre aparece un Cosima, es increíble. Apareció un Cosima en la tele y yo pensé lo mismo. Bueno, Carlos Alcaraz saca 7-5-3-6. Primer game muy, muy disputado. Le está tirando drops. Me parece que no le conviene, Lucho, a Carlitos Alcaraz tirarle drops a Andy Murray. Y no sé, viste, lo empieza a desgastar. Llega un momento que Murray por ahí paga el precio ese de un... Lo que pasa es que yo creo que Murray ve estos partidos, como fue Tsitsipas en el US Open, como una revancha hacia sí mismo, ¿viste? Es como que... ¿Qué es lo que decía Dani? Murray está para partidos y no para torneos, lo cual yo creo lo mismo. Pero es como que estos partidos, para mí, le dan una inyección de vitalidad a él. Es como, no importa si pierdo mañana, no me puedo presentar. Pero lo importante es ganar ahora. Y eso está buenísimo. Sí, es lo que dijiste vos, vivir el presente, Lucho. Y ¿sabes que la otra vez una persona, dentro de todos los que nos bardean,
Y hay otros que no nos bardean. Puso un muchacho, creo que era de Chile, puso gracias por este programa porque es increíble lo que aprendo, pero aprendo más de la vida que de tenis, dijo Hans. Muy bien. Qué vida. Somos grandes ejemplos de lo que no hay que hacer. O no sabemos nada de tenis, Lucho. O no sabemos nada de tenis. Y yo creo que sé más de tenis que de la vida, pero bueno, o sea, si le suma a alguien, bienvenido sea. Pero seguro que le suma, Lucho. Vos imaginate que hoy. Yo con mis fans tengo una responsabilidad. Ahora ya siento el peso de la responsabilidad. Yo soy un. A ver, vos imaginate, todos los que nos están mirando, los comentaristas, Hans, todos estaban tristes por su auto, porque era modelo viejo. O porque estaba sucio. Cuando yo les muestro ese DeLorean, los tipos sacan pecho y dicen, hay uno que está peor que el mío, ¿entendés? Y ahí se sienten un poco mejor. Vos decís por un criterio así tipo de exclusión. No, yo creo que se sienten bien porque dicen, mirá este tipo, se siente bien con su auto y yo me siento bien con el mío. No te tires tan abajo tampoco. No, pero ¿no? Yo me siento bien, pero digo, la gente me ve a mí, viste, como algo, ese está peor que yo. O sea, se sentís como un poco igualado. Andy Murray saca... No, qué feliz que es con poco. Claro. Yo creo que la evolución del ser humano es vivir con menos y ser igual y ser feliz. Lo que pasa es que la felicidad es un concepto muy abstracto. Yo te dije algo, Lucho, te lo dije la otra vez cuando me estabas psicoanalizando, que te dije, ¿te acordás el abogado del diablo cuando decía que la mayor virtud del diablo o del demonio, dijo, es convencer a todos de que no existe? Bueno, ¿te acordás cuando yo te dije si yo te parecía inteligente, vos qué dijiste? Bueno, acordate de esa frase. Vamos a... ¿Qué dije? No. Acordate, no importa, no hay que... Llegamos a 91 espectadores. Saca sí, hay a... pocos likes. Saca pocos Andy likes. Murray 576310 15 iguales. Y Baez, Seba, ¿podemos hablar de Baez? Sí, bueno, está. No. Bueno, justamente tiene punto de break Juan Pablo, breakpoint Juan Pablo Varillas. Es increíble esto. Está 4-2 Seba Báez, 30-40. Saca Seba Báez. Primer saque adentro. Led. Momento delicado, porque bueno, si le quieran ahora me parece que es un punto de no retorno. Saca Seba Báez, primer saque adentro. Devolución de Varillas de derecha. Duelo de reveses. Cruzado por parte de los dos. Le pega a Varillas con todo lo que tiene la pelota. Sigue en el juego de revés. Abre Báez y la tira fuera. La tira fuera Seba Báez. 4-3. Y saca Varillas para igualar 4 iguales. ¿Puedo dar otros resultados? Mientras dale, tanto, dale. En Ian Wells, ya sí, que sí. Estamos. Tenemos, bueno, ya victorias hoy de Sinner, doble 6-2 a John Millman. Bueno, Berrettini más temprano al chileno Tavilo, 6-4-7-5. Tenemos Kevin Anderson, que sigue intentando volver. 7-6-7-6, buena victoria a Lorenzo Sonego. Tenemos Monfils, que viene levantando, 6-4-6-2 a Mager. Fonini, no sé si lo dije, entre César Struff, Fritz, 6-3-6-4 a Nakajima, buen triunfo para mí. Y Garín, otro chileno, 7-5-6-2 a Escobedo. El que está perdiendo es el cachorro, Félix Oyer Aliassim. Está 6-4-1-2 sacando el español Albert Ramos Viñolas. Espectacular. Che, ¿viste la voz de locutor que tiene Dani? Sacamos diamante de las piedras acá, ¿eh? Breakpoint de Alcaraz. Che, está re bueno este partido, ¿eh? Hay muchos errores, pero me gusta porque está picado. Yo pensé que tal vez no iba a ser parejo. No, aparte son dos grandes competidores. Bueno, de Murray todo el mundo lo sabe, y de Alcaraz ya todo el mundo lo sabe también. Cuando tenés dos grandes competidores, generalmente los partidos nunca son malos. Porque los dos te van a jugar tenés con razón. Lo que tienen en el momento. Tenés razón, ahora, Lucho. Si tenés por ahí un jugador como Dimitrov, aunque no se no te digo que no sea un gran competidor, pero creo que su tenis está por arriba de su sentido de la competitividad. Entonces, eso lo hace a veces por momentos, viste, no me salen las cosas, listo, ya está. Y se va a la casa. En vez...
viste a Murray, le tenés que poner la otra cadera de titanio para sacarlo. Acaba de salvar dos breakpoints Murray. Terrible con el saque. Yo lo que lo veo, ¿saben qué, chicos? A Murray es muy malhumorado. O sea, antes no es que era el hombre del buen humor, pero lo veo como maldecir mucho, Lucho. ¿Entendés lo que te digo? O sea, pero siempre, siempre. Siempre, mucho, siempre, siempre fue así. ¿Pero tanto? Sí. Mirá, hoy me faltó decir algo de Fran Cerundo, lo que hablábamos. ¿Se acuerdan que el Toto contó que en la quali de Wimbledon Fran los puteó a todos en el banco? A la madre, al entrenador, a todos. O sea, son esos jugadores sangre caliente que están todo el partido de mal humor. No sé, en el caso de Fran es una, no sé si es por sangre caliente. Yo creo que a veces no lo podés entender, porque en esa forma que tienen de jugar, ellos resuelven también problemas. Entonces, cuando vos no tenés esa forma, pensás que los mismos problemas no los podés resolver. Y lo cierto es que ellos lo resuelven. Fran es un Pela, es un Gaudio, viene por ese lado, ¿eh? Entonces, viste, por ahí son tipos muy incomprendidos a nivel tenístico, porque después ellos lo pueden resolver, tienen herramientas para resolverlo, pero viste, a veces los ves de afuera y los querés matar. Entonces es como que bueno, son así, no todos los jugadores son iguales. Lo mismo le pasa a Fognini, o sea, hay muchos jugadores de ese estilo. Sí, pasa que para mí eso es pasarle información al rival todo el tiempo, de que te quejas, y eso a mí por lo menos no, sí, me gusta. Sí, pero es tal cual, pero son personalidades. Es lo mismo que vos agarrás una persona y le decís cómo estás y te dice bien y no te dice nada, y otro te dice cómo estás y te cuenta la historia de su vida. Mm. Las personalidades son tan diferentes como cantidad de jugadores hay. Hay perfiles medios agrupados, ¿no? O sea, por eso son tipos muy difíciles de entrenar. O sea, el caso de Wally para mí es... Fran, ¿no? Fran es un chico muy dócil afuera de la cancha, pero no sé si es una persona muy fácil de coachar. ¿Me entendés? No, perdón, Lucho, no seas el punto que acaba de ganar Alcaraz. Tiró un inflador descendente así. Cuando Andrea Versace nos dona 200 pesos... Y dice, empezamos con las donaciones. Me gustan estos programas con análisis psicológicos y tenis. ¿Cómo le gusta a las chicas todo lo que es el tema psicología, parejas, consejos? Terrible el punto que acaba de ganar Alcaraz, chicos. Los dos jugaron una locura. Una locura. Sí, ahí Andy me parece igual se equivoca. Me parece que él mismo se dio cuenta que era para contra drop cruzado de vuelta. Mirá cómo se calienta Andy, luego me prende. Es que Andy sabe, tiene tanta idea del juego que él sabe bien qué tiene que hacer en cada tiro, y cuando se da cuenta que claro, hizo algo mal, se pone loco. Mirá, derecha de Alcaraz, abre la derecha. ¡Ay, se te fue ancha, Carlito! Este game es muy importante, Lucho. Están hace mucho tiempo, 40 iguales ahora. Yo estoy mirando el partido y tengo una reflexión que no tiene nada que ver con el partido. Digo, Alcaraz no se va a quedar pelado en su vida, ¿no? Porque tiene como el pelo tipo cepillo. No sé, un comentario al pasar. No sé si... Pero es verdad, es verdad. Y yo también, Lucho. ¿Pero por qué lo haces autorreferencial a vos? No, porque el otro día cuando fui a la... ¿Sos acuario? No, pero Lucho, el otro día cuando fui al homenaje que los chicos hacían mucho no me veían, mis amigos de rugby, me decían, no podés tener esa melena, hijo de... O sea, tengo un león en la cabeza. Pero yo le dije, bueno, tengo esta cosa y otra cosa me faltan. Cada uno. No es que... Ese es un problema. Sí. Pero bueno, sí. No importa. Vos jugate con lo tuyo. Chicos, está muy prendido con Alcaraz Murray en este momento. Mucho puñito de Alcaraz y bardeada. Breakpoint número 4. Saca Andy Murray. Carlitos Alcaraz se mueve a lo Rafa. Guarda porque está sacando bien, Andrés. Se le puede ir el partido acá, ¿eh? Y se va a quedar re caliente. Saque a la derecha. Alcaraz derechón profundo. Ahora lo abre a la derecha. Ahora va con el revés. Andy le busca el revés. Se invierte Carlitos. Andy
dominando ahora con el revés. Carlitos aguanta, ahora lo abre Andy, devuelve Carlitos. Andy le hace la sin peso. Carlitos termina tirando un revés paralelo ancho. 2:23. Andy se agacha a respirar. Y ¿cómo juega este tipo al tenis? ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura! Lucho, te digo algo. No por compararlo con ayer Leasim, pero el revés de Alcaraz en punto empieza a fallar un poco. O sea, se le corta el dibujo. No sé si te diste cuenta. Y es un revés muy duro el de Alcaraz. Sí. Muy aprendido. Medio mollástico. Sí, digamos. Te iba a decir eso. Mirá. Bueno, tiene un, mueve mejor la bola que Moya. Mueve mucho mejor la bola que Moya. Sí, pero no me gusta el revés de Alcaraz. O sea, no es mal. A mí tampoco. Por abajo fuerte a veces la aguanta, pero se equivoca en los momentos importantes mucho por ahí. Es que no hay reveses lindos españoles. ¿Vos te diste cuenta? Estoy pensando. De revés a dos manos, casi ninguno. El único revés a una mano lindo era el de Albert Costa. ¿Se acuerdan el de Ferru que te soltaba la izquierda arriba? Ferru, sí. Hacía... Y el de Correcho una mano no era feo tampoco. No, el de Correcho una mano era bueno. Era muy bueno. ¿Se acuerdan Ferru? Ferru Correcho es el hijo de Jaite, tenísticamente hablando. El de Almagro, tiene razón el señor de los destellos, gran revés. Sí, sí, el revés de Almagro. Nico bueno. Almagro. Ese va al ranking, me parece, ¿no? Vamos a hacer el ranking de revés a una mano. Para que nos está presionando, Diego. Sí, sí, no, pero puede ir. Lucho, hay mucha crítica. Ahora va a ganar Gaudio. ¿Para vos va a ganar Gaudio este o no decimos nada, Lucho? Yo no sé quién va a ganar. Nosotros no decidimos quién gana o no. No sé, estoy podrido de explicárselos. No es la gente que me sigue a mí la que dice eso, porque la gente que me sigue a mí lo tiene claro. Yo a mis fans los tengo ya... Adoctrinados. No, es gente muy inteligente. O sea, ya hay cosas que se dan cuenta solos. Pero después, no sé, están los fans de ustedes que no sé si... Vos decís que los fans tuyos no son tóxicos. Cero tóxicos. Los fans míos son... los más calificados del programa. Me doy cuenta. No es por falsa modestia. Pero los fans del niño son del otro lado de la cordillera, están para atrás. Después. No, lo bien que. Lucho, lo bien que le está pasando Hans en este programa es una cosa impresionante. Y sí, lo veo disfrutar. Lo voy a disfrutar día a día. ¿Sabés qué cara tiene Hans en este momento? ¿Te acordás cuando estás en la facultad, en la universidad o en el colegio, en la secundaria y estabas recontraaburrido pero ponías cara de... Ausente. Sí, ausente. sí, cara de... Y te decían la lente, pum, sí, el empuje es igual y vos hacías... Esa está haciendo... Falta que empiecen a hablar de los signos, acuario y eso y ya me voy a dormir. Vale que sí, no sos Hans. Sagitario, te digo el signo de todo lo de la mesa. Lucho es de Tauro, Hans es de Sagitario, Seba es de Aries y Americaner no lo sé, pero voy a arriesgar. A ver, yo pará, te puedo decir, arriesguemos todos. Yo Dale. Te puedo decir, para yo, mí es de Cáncer. Para mí es Scorpio. No, para mí no es de Scorpio, para mí Dani es de Tauro. Hans, arriesga. Hans. Bueno, Hans. No. Voy a comprar un muñeco de lo de la estación de servicio que hagan así y es lo mismo, Hans, es lo mismo. Para bueno, eso, decir, pongamos, es que, ponemos un tigre, no sé, el tigre de la ESO ponemos. De Aries, 1 de abril. Mira. ¿Cómo Seba? O Seba. Exactamente. Yes. Bueno, Alcaraz saca aquí, chicos, Alcaraz saca 15-40 contra Andy Murray. No. Qué derrota para la NHL, Lucho, si se consuma. Ojalá. Con cadera de titanio. ¿Y tres cuánto tiene? Ay, qué lindo tipo Andrés, por Dios.
Qué lindo tipo, ¿puedo decir algo polémico? 34 tiene Murray. Decide, sí, Hans. Me gusta mucho más el tenis de cancha dura que el tenis de polvo de ladrillo. Está bien. Bueno, es valedero. Che, ayer al grupo de pádel me confundí y mandé la foto de mi desgarro y Tommy me respondió algo que me hizo reír mucho. Hans me puso, ya te digo, pues lo voy a leer, lo tengo acá, pádel, ahí está pádel. ¿Y por qué te confundiste? No sabía que... Y porque era una foto que no era muy estética, Seba. Ah, me imagino. Claro, y Tommy me respondió... Desver. Me mandó, no sabía que existía este meme. Ahora te lo muestro, Seba. Ahora. Me mandó este, por la me mandó este meme. Ay, lo veo. Me veo tu pantalla. No, sí, no. Sí. Para. ¿Al meme o a mi pierna? A las dos. ¡No! ¡Hans! ¡No mire mi voz! No, no, no. Salí de mi computadora, Hans. Salí de mi computadora. No, no, salí de mi computadora. Listo, desconectado, Hans. Ni me la juego. Salí lo saqué. Vida, Hans. No, lo saqué a Hans. Mira, lo saqué a Hans. Lo saqué, lo no, da, boludo. No, no. Hans, hijo de. Pará. Qué rata fisgona, Hans. Siempre fuiste alto fisgón, ¿eh? Bueno. Fisgón. Pero vos sos el que pone cosas raras en los WhatsApp. Qué tipo. Mirá la foto que me mandó mi amigo Tommy cuando le mandé la del desgarro. Mandó esta foto. Y ahora no puedo ver. Por eso la voy a mostrar en el programa. No sabía que existía este meme que dice desver. Esto me mando. ¿Lo ves ahí, Lucho? Es muy bueno. Pueden usarlo. Mira. Tommy Sanguinetti, no, si nos están. Espera, espera. Mientras tanto, esta. Set point para Seba Baez, ¿eh? No digamos nada, no voy a decir nada. De ese, no voy a decir nada. El tenis nos está callando, Lucho. O sea, no quiero decir. Que lo relate. No, te está callando a vos. ¿No? ¡Bah! ¡Pero si vos, hijo de! ¿Cómo no me soltás la mano? Lugares. ¿Cómo me soltás la mano, Cabeiro? Yo arranqué hablando bien de Baez, pero vos también. Yo bajo un punto de rating y me voy con los peruanos. Sí, sí, ya lo, sí. Ahí ya está, lo salvo igual. Ahí lo vi al meme, si sí está bueno. Bueno. Mostrá la foto del Legar. No, 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 nos banean como Ibai, Hans. No. Nos banean como sí, Ibai. Sí. Se nos van los 88 que están mirando y se desuscriben los 13.400. Sí, sí, sí. No, no. Desastre. Desastre. ¿Qué dice? Ah, Omar dice que me falta. Omar me está pegando un gaste que no te explico. Está la escuela del niño. Tuviera el niño hoy. La falta del niño. No lo conocía, Omar. No lo conocía. Che, Diego, contame cómo va lo del Twitter. No, 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 parece que no lo recuperamos. Me mandaron un mail que Tenis TV, que es nos, o la ATP, tendría que pedir que nos saquen la suspensión. Algo así. Algo imposible. Claro, es como que Bea Tenis le tiene que pedir a la persona, o sea, a la cuenta que hizo la denuncia, que la desestime. Ayúdenme, muchachos, no puedo más. Estoy haciendo las filminas, todo. Bueno, hoy las hizo Seba, pero... No doy más, no doy más. O sea, estoy entregado. Bueno, 5 iguales, Varillas y Baez. Bueno. Sí, señor. Volvamos a Andy Murray. Che, si 2-1. Gana Andrés es una locura, ¿eh? Sí, sería espectacular, la verdad que sí. No, porque cuando está por ganar es sí. Cuando pienso en que nos bañaron el Twitter por Gohousic, por un GIF de Gohousic con todo lo que tenemos importante que tuitear, me quiero matar, pero bueno, es así. Bueno, pero yo creo que ¿quién hizo la denuncia? ¿Cuál es? Dice, vos te tiene que llegar un mail diciendo cuál es la cuenta que. Sí, sí, me llegó, Dani. Después te lo paso. Ayúdame, Dani, dale, vos que sos medio hacker. Y
no, pero si es, no sé, la cuenta de ATP, por decir algo, hay que pedirle a gente que tenga contacto, no sé, por ahí Marcos Uasti tiene contacto con ATP en español, no sé, lo que sea, y que la desestimen. Claro. De alguna manera vamos a llegar. Tenés que usar tus contactos. Lo que acaba de hacer Murray, Lucho, lo que acaba de hacer Murray, ¿lo viste? Eso. No, no, todavía no. Metió un saque abierto, fíjate, un saque abierto, pero con un ángulo que hace mucho no veo. Metió una derecha cruzada y definió con una volea de paleta en la Bristol 2 PM con los tejos pasándote por el costado. Increíble. Increíble, Andy. Sí, increíble. Qué lindo jugar por plata en la playa. Viste que te podés hacer que no jugás a nada y jugás con los viejos y después los sacudís. Yo igual el otro día cuando me desgarré jugando al pádel me sentí muy mal, porque yo ya les conté, porque me estaba bueno el partido y me desgarré muy, muy mal. Pero vos vivís el desgarro como si fuese un episodio de impotencia, y es un desgarro solo, Diego. Pero Lucho, yo preguntale a Hans, en el verano me desgarré jugando al rugby en la playa porque aceleré pensando que era... John Kirwan de los All Blacks, y dije, sos un tarado, Diego. O sea, aceleraste en frío después de surfear, listo. Pero el otro día jugando al pádel, estaba casi caminando cuando me desgarré, Lucho. No, lo que pensé, Lucho, por ahí me desgarré nunca, antes. Nunca haciendo un pozo para. Haciendo un pozo para una zanja, ¿viste? No. Podés contarla. Jugando al rugby después de surfear, o sea. Nunca rescatando un Bambi. ¿Puedes contar la anécdota cuando te desgarraste en el 97 en un conocido boliche? ¿Quién dijo eso? Es verdad que te desgarraste en un conocido boliche bailando mayonesa. ¿Quién puso eso? Vos me la contaste el otro día. ¡Yo! No, no, llegó la información a... ¡Yo no te la conté nunca, Seba! ¡O estoy loco! Sí, llegó la información que en Pachá estabas bailando mayonesa y cuando tenías que bajar para hacer el gesto de batir la mayonesa, te desgarraste. No, no, me desgarré. No me desgarré, me torcí el tobillo en... ¡No, no! No, esa es otra. Vos decís la de Kikes que me quedé duro, Seba, pero no me desgarré, o sea, me quedé inmóvil así y me tuvieron que llevar porque me hice el romántico y levanté a una chica que era bastante alta y la levanté tipo Tarzán, viste, así la llevé y se ve que hice un mal movimiento, me agarró un poco de aire, me hice el stripper y se bajó la chica y dice, así no me podía mover más, Lucho. No me podía mover más. Terrible. Terrible. No levanten, chicas, si no saben. Si no están acostumbrados. Espera que voy a poner acá Andy Murray. Bueno, se fue el camello. El cachorro. 6-4-6-2. Se fue el cachorro de Indian Wells. Karatsev ganó 6-0-6-2 a Salvatore Caruso. Iba a jugar contra Shapovalov en tercera ronda. Lindo partido. Sí, me hice el stripper, Sigrid. Haceme la del bombero. Tiré esa, Sigrid. Quedé para atrás. Para atrás. La del bombero. No me quiero ni imaginar. Bueno. Otro que está complicado es Baez ahora, ¿eh? Sí, tiene breakpoint Juan Pablo Varillas para ponerse 6-5. Momento delicado para Seba Baez. Sí, además hubo varios puntos donde buscando piques. Sí. Game complicado. Sí, sí. Va a sacar Seba Baez. Primer saque afuera. Va en busca del segundo. Bueno, los Ball Boys no coordinaron bien ahí. Segundo saque de Seba Baez. Pelota adentro. Revés cruzado de Varillas. Revés cruzado de Baez. Continúan en el intercambio. Mucho juego cruzado. Una paralela de revés de Varillas. La pelota le pica mal al peruano. Y Seba Baez salva el punto de break. 4
ya salvó Seba, así que está 40 iguales. Yo lo veo mal al Caraz, chicos. Lucho, lo veo, está, es como que se pone errático por momentos. No me gusta. Para mí este partido al Caraz lo tiene que ganar sin meterle presión, Lucho. Lo que pasa es que el Caraz juega tan intenso que cuando juega intenso para mal se mete como también en un así en ese tornado de demonio de Tasmania, ¿viste? Que él juega como con esa intensidad. Y con un tipo, con el número uno del freno de mano del circuito, que es Murray, porque si hay alguien que te puede frenar la velocidad de un partido es Murray, frenar y acelerar, ¿no? Murray acaba de errar un revés, Lucho, anótalo, acaba de errar un revés Murray, un revés fácil. Lo que está jugando Varillas es impresionante, ¿eh? Yo a Varillas lo pongo en el lote de los bombarderos, Lucho, ¿vos también? Sí, total. Ah, no, pensé que me oído, se habías dicho como de regularidad, pero sí. No. Te genera mucha presión, Juanpi, jugando. Aparte, saca bien, el revés es bueno. Por ahí si lo abrís por derecha, la derecha invertida es buena. Es muy parejo. Doble sí, falta de Alcaraz sacando 1-3. Sí. Ahora está 30-40. Chicos, les relato este... La verdad es que no me está gustando esta versión de Alcaraz. Quebró Varillas, ¿eh? Va a sacar sí, por señor. Partido. Bueno, buenísimo. Así también justo nos queda la transmisión con el cierre de los dos partidos, ¿no? Parece que estuviera... Bueno, Andy se da manija, golpea la raqueta en la cuerda con la mano, se mueve, se toca la gorrita, saca la lengua. AMC, no sé qué marca es, pero es la que lo auspicia Andy. Saca al revés, Alcaraz se invierte, bomba. Andy Murray Company. Lucho, quiebra Andy Murray. Andy Murray Company. 4-1, quiebra Andy Murray, Alcaraz errando derechas, le quemó la cabeza. ¡Qué hombre, Andrés, por favor! ¡Qué hombre! Sí, sí. Y la marca de Murray se llama Castore, o Castor, no sé cómo se pronuncia. AM debe estar de Andy Murray Castor. Esa es la marca. Andy contó que él perdió varias veces el anillo y el anillo le vuelve a él. Contó en... Como un efecto El Señor de los Anillos. Como conferencia, algo así. Explicó que no es la primera vez que le pierde y que le vuelve, y que esta vez estaba en objetos perdidos del hotel y le avisaron y volvió. Hubo muchas ocasiones en las que se me ha caído de la zapatilla. Una vez nadando en una piscina, noté que tenía las manos tan frías que corría el riesgo de deslizarse hasta que se me salió. No me di cuenta hasta un día después, cuando mi fisioterapeuta volvió a la piscina y lo encontró ahí. Se puede decir que lo he perdido bastantes veces, pero siempre encuentra su camino de regreso hasta mí. Esta vez tampoco fue diferente. El Señor de los Anillos, Andy Murray. Frodo. Bueno, hablando de Andy, el ganador del partido entre Alcaraz y Murray va a estar enfrentando al ganador de Brooksby contra Alexander Zverev. Lindo partido ese. Schwartzman contra quién juega. Schwartzman contra Evans. Hoy... No, mañana. No, el día de mañana el Peque va contra Evans y el ganador de Schwartzman Evans va contra el ganador de Lloyd Harris y Casper Ruud. Mientras tanto les cuento, chicos, que en Alicante hay un Challenger, Ferrero Challenger. Es muy flashero esto. El número 1 y el 2 del cuadro son Feliciano López y Fernando Verdasco, respectivamente. Un flash. Qué ganas de ir jugando al tenis tienen, ¿eh? Y están bancando... Es como la vuelta monetaria, ¿no, Lucho, eso? Sí. Sí, sí, sí. Seguir facturando. Obvio. Bueno, saca sí, Andy Murray 4-1. Contame cómo va Seba Báez, Seba. 6-5, Juan Pablo Varillas. 15 iguales. Saca Varillas. Primer saque a la red. A 3 puntos el peruano de ganar el Challenger. Va a sacar Juan Pivarillas. Segundo saque adentro. Devolución a la red de Seba Báez. Floja derecha. 30-15 Varillas a 2 puntos. Andy Murray saca 4-1. Alcaraz no puede meter la derecha en la cancha, Lucho. Está quemado, prendido fuego cerebralmente. 15-0 Andy.
¿Qué hace Andy? Vivo, le cambia la velocidad de la bola. Una fuerte, una despacio, una para arriba, una para abajo. Tomá para acá, tomá para allá, movete y prendete fuego, Carlitos. Esto es tenis, viejo. Esto es tenis, Gasti. 15-0, Murray. Avísame cuando sea el match point, Seba, si hay. Sí, saque sí. A la derecha, Andy. Ahora le juega llovidito sobre el revés. A pasar pelotas, a ver si quema Alcaraz. Alcaraz aguanta. Slice de Andy ahora. Revesito de empujadito. Se invierte de derecha y se la juega tranquilo. Alcaraz ahora toma la cancha con su derecha. Murray le devuelve una bola alta. Alcaraz va con su derecha. Ataca al revés de Andy. Que se va ancho. 15 iguales. Seba. Se apuró Varillas. Quiso definir rápido el punto. Tiró un revés afuera. 30 iguales. Puño apretado de Seba Báez. Así que está muy parejo este game y el partido en sí. Dani, para vos, ¿quién se duerme primero? ¿Hans o Lucho? No, Hans. Hans. Porque Lucho tiene, porque Lucho está con 2 horas menos. Así que... La parte de abajo del cuadro. Lucho está viendo el partido, parece. La parte de abajo del cuadro es terrible, ¿eh? Como están. Están tambaleando. Miren a Hans y a Maca porque no puede más. Hans, por favor. Minecraft. No, no, estoy pidiendo la comida. Rappi. El club Rappi. De la milanesa, me pedí una milanesa gigante con mozzarella, albahaca y tomates frescos. Uy, pero es re temprano. Bueno, para que llegue... Claro, sí, está bien. En 40 minutos. 40 minutos. Bueno, y bueno. Voy a pedir helado de postre. Muy bien. Error dulce de derecha... De Súper dulce de leche, según Diego. Perfecto, Hans, perfecto. Sí, sí, también muy rico. Error de derecha de Varillas. Tiene breakpoint Sebastián Báez. A un punto del tiebreak va a sacar Varillas. Vamos, Seba, ahora. Y acá Andy Murray está 30-15. Llegando saca al final. Varillas. Devolución de revés a la red por parte de Seba Báez. 40 iguales. Tercer breakpoint que salva Juan Pablo Varillas. Igual, buen saque, ¿eh? Sí, Báez que este año a nivel Challenger en Chile no perdió un partido, 14-0, y perdió dos sets, bueno, tres con el de hoy. Uno fue con Fran Cerúndolo. Lucho, ¿se puede ser deportista de élite con pie plano? Sí. Yo tengo el pie plano, pero es una empanada, ¿eh? O sea... Aparte de tener que usar plantillas. Bueno, match point. Championship point para pero tiraste un comentario que no tiene nada que ver. Es lo mismo que yo te diga. ¿Se puede? Estaba mirando las patas de Alcaraz. Son momentos tensos. Con pie de atleta, con hongo, ¿se puede ganar el US Open? Mirá el trainer que le clava Alcaraz a Murray en este momento. 30-15 bueno. Con el servicio de Andrés. Qué saca buen trainer. Juan Pivarillas. Desleal. Saca Varillas, primer saque. A la cordillera. Va el segundo saque del peruano. Championship point para ganar Santiago 2. El torneo Challenger. Saca Varillas. Primer saque adentro. Seba Baje devuelve con una devolución de derecha. Derechas cruzadas por partes de ambos. Continúan el intercambio. Seba Baje tiene un muy buen ángulo de Seba Baje que ahora sube a la red. Varillas deja al revés a la red. Mucho huevo ahí por parte de Seba Báez, que jugó un buen ángulo con un buen ángulo cruzado y después subió a la red para dominar el punto. Varillas medio que lo jugó un poco apretado este punto. Para no decir otra palabra. Yo, chicos, estoy en contra de las atenciones dentro de los games. Suponete, ahí... Sí, ahí lo tendría que haber perdido el game, Alcaraz. Porque sí, si es algo que sea una urgencia. Sí, se desvirtúa mucho. Pero, ¿siempre fue así o antes no? ¿Antes se cortaba también en el medio de los games o eso es del último tiempo? No, si tenés algo con sangre, se corta. Pero el tema, no importa que se corte, el tema es que te atienden y perdés el game. O sea... Porque si no, acá le cortás todo el ritmo al sacador. Más allá de que, no, de que se le hizo un agujero en el pie y agujereó la zapatilla. ¿Viste? Bueno, segundo championship point para Juan Pivarillas. Una derecha muy larga de Sebastián Báez.
va a sacar varillas para ganar Santiago 2. 1.300 personas en la página del Challenger TV viendo esto. En la del ATP Tour viendo el partido de Challenger. Primer saque de Juanpi Varillas de vuelta a la cordillera de los Andes. Segundo saque adentro, por nada, devolución de Seba Báez. Vuelven a jugar por el medio, ahora se van cruzando la bola de derecha ambos. Varillas que tira una pelota y la engancha, se va afuera. Salvo otro match point Seba Báez a puro huevo. 40 iguales, Diego. Buenísimo, parece que cuando relataban los partidos de fútbol iban de cancha en cancha. Saca Andy Murray, ya le lo atendieron a... No, en realidad fue Andy a hacer saques, está bien lo que hace. Lo están atendiendo a Alcaraz y Andy, para no enfriarse, va a hacer saques cuando ya cae el atardecer en Indian Wells, o por lo menos el sol pega de costado. El sol pega de costado. Sí, la verdad es que tiene una lastimadura Alcaraz en el pie. Tal vez, como decía ahí una de las chicas en los comentarios, se quemó cuando patinó. Avísame si hay match point, Seba. Sí. Bueno. Hay un pique de uso. Se confundieron los de la transmisión y pusieron que había ganado Varillas. No es así. Se habían confundido. Es un error. Ahora le marcan el pique malo a Varillas del primer saque. Seguí vos, Diego. Sí. No, Andy todavía no está, Seba, así que listo, tranquilo. Listo, sí. Listo. Bueno, saca Juanpi Varillas. Segundo saque. Vamos a ver si Seba Báez aprovecha. Saca Juan Pablo. Derecha cruzada de Seba Báez, que está jugando un poquito cortito. Juanpi Varillas que le pega con el revés. Hay un intercambio por el medio por parte de ambos. Ahora se están cruzando la bola. Slice de Seba Báez. Pésimo slice. No se agachó para pegarlo. Otro championship point para Varillas. Es el tercero. Me parece que no tomó la mejor decisión Seba en ese punto. No, ahí me parece que le quedó encima la bola y sí. No pudo hacer esos pasitos de ajuste para pegar más cómodo y bueno, por eso se quedó en la red. Tercer mastón, buscando su segundo challenger del año, el peruano. Sí. Se mueve mucho la cámara de Santiago, parece que hay un terremoto constante. Saca Varillas, primer saque adentro, devolución de Seba Báez alta, Varillas que también le vuelve a pegar, Seba Báez le pega de revés, bombazo de Varillas de derecha, devuelve Seba Báez que está defendiendo con todo, Varillas casi adentro de la cancha y la pelota es buena, pelotón de Varillas, impresionante, y gana 6-4-7-5 el peruano. Felicidades, el Challenger de Santiago 2. Qué forma de ganar el partido, ¿no? O sea, una derecha terrible, Seba, terrible, estratosférica, lo que le pega a Varillas a la pelota, viste, y el revés es muy bueno. Derecha cruzada, sí, derecha cruzada, Lucho ganadora, y Valls estaba ahí y la vio pasar, Terrible, sí, Juanpi. Sí. El revés es top class. Bueno, buena gira para Varillas por ahora, ¿no? Final en Ambato, de local no le fue bien, hizo octavos y bueno, ahora esta semana campeonando. Creo que Varillas con este resultado va a quedar en el ranking a partir de mañana 128. Terrible, su mejor ranking, Dani. No, me parece que creo que fue 117, una cosa así. Ahora bueno, pero está cerca, está cerca. Sí, gran semana. Bueno, gran gira. Y este es... Sí, 117, perdón, ese fue su mejor ranking. Había jugado 5 challenge, había disputado 5 finales, Juanpi Varillas, hasta el día de hoy de Challenger, había ganado 3, perdió las últimas 2 en este año, y ahora gana su... Una con Vice. Sí, una con Vice. En Croacia. Gana su cuarto título Challenger y tiene 2 finales además. Así que un gran año para el peruano de 26 años. Vamos a poner la imagen de Juanpi y ahora esperamos el cierre de Andy, que está 30-15 con Alcaraz. Casi 7 minutos. 7 minutos de parate. Sí, un despropósito. Ahí para tenemos mí, la como imagen dice Lucho, en el game, salvo que te rompas la cabeza contra el pavimento, contra el cemento, no te pueden atender. No, salvo que haya sangre. O sea, después lo otro. Que te puedan atender, sí, me parece, pero que pierda los puntos. Che, es increíble verlo a Murray. Fuera de juego, ustedes cuando vienen al documental de Andy Murray, Resurfacing, sí, que se llama. Y lo ves así, y verlo ahora parece como que es de otra vida o esto pasó antes del documental, Hans. No sé si lo viste, pero
Andy en el documental en un momento estaba Rengo, literalmente Rengo, por la cadera. Y ahora está por ganarle a Alcaraz. Es increíble. Sí, lo vi. Igual no tiene la misma movilidad de antes, pero... Bueno, ya sé, Hans, pero... Sí, sí, pero lo que yo decía, como Roger Federer, si se recupera físicamente, el tenis no lo va a perder nunca, por más que tenga 80 años y toda la cadera completa de titanio, ¿entendés? La mano la va a tener siempre. Exageraste un poco, Hans, pero bueno, sí. ¿80 años? 80 años. ¿Te acordás del viejito que jugaba en River que murió a los ciento y pico sí, y seguía sí. jugando al tenis? Sí, sí, pero no como Murray, pero te entiendo el concepto, Hans. Y bueno. Sí, sí. Bueno, saca Alcaraz 1-5, Lucho. Yo sé que están cansados, ya termina esto, ¿eh? Y nos podemos retirar. Salvo que sea una remontada histórica de Alcaraz. Vamos por este cierre. Tenemos a Juan Pablo Varillas, campeón de Santiago. Y ahora vamos con Carlitos Alcaraz y Andy Murray. Está descontrolado de derecha Alcaraz. Descontroladísimo. Ahora le tira un drop. Sí, Alcaraz perdió el tiempo del partido. Pareciera, ¿no? Claro, claro. Y Andy sí, de eso no. sabe mucho, Lucho. Sí, nació con un reloj en la mano. O sea, yo lo vi muy, muy regular hoy, Alcaraz. Muy irregular. Pero es como decía Lucho en las explicaciones cuando las hacía. Lucho, es como que Andy te hace sentirte mal por el tema del tiempo, ¿no? Sí, porque él sostiene la pelota en la raqueta o saca la raqueta cuando quiere. ¿Viste? Entonces llega un momento que no sabes a dónde estás parado porque vos no sos el que estás manejando el tiempo del partido. ¿Sabés qué estoy viendo ahora con esta cámara, Lucho? Que Andy le está jugando a 2 por hora. Alcaraz, pero como estrategia. Claro, obvio. Qué tipo inteligente. Lo que tiene Andy Murray, que a mí me encanta y que admiro, es que él puede hacer un plan de juego para cada jugador. Es como un X-Men, ¿no, Lucho? Sí, sí, sí. Él va cambiando esas combinaciones que son geniales, las va cambiando en función de quién tiene adelante. Puede ajustar todas las variantes. Bueno, a ver, ahora está Alcaraz 15 iguales. 30-15 Carlitos. Vamos a ver si Andy, que tiene su anillo en las zapatillas, puede cerrar este partido. Tenemos la foto de Andrés. Ya tenemos a Juan Pablo Varillas, campeón del Challenger de Santiago. Lucho, ¿podemos no hablar? No hubo sí. futures esta semana. Ah, no sabía. No hubo future, pero no hubo ganadores argentinos. Tenemos no. a Jasmine Hortensi, campeona del pre-tournament de la Argentina Open. Y hay foto. Hay foto, ahí la tenemos. La 11. Campeona que se ganó un lugar para el cuadro principal. Me parece que está muy buena la iniciativa de hacer pre-tournament o pre-quali. Y Vito Bosio, su derrotada en la final, que tuvo que abandonar, se ganó un... Wildcard para la quali. Lucho, contame qué opinás de Jasmine. Y Jasmine era una jugadora que potencialmente yo creo que era más de lo que es hoy. Creo que también la falta de financiamiento, ¿viste? La falta de poder contar con un presupuesto fijo todos los años, eso fue mermando un poco el nivel de Hortensi. En el caso de Vito, bueno, Vito es como ya es una vieja conocida del circuito, con mucha presencia hace muchos años. Y bueno, están ahí. Yo creo que Hortensi me parece que no es que se lo merece más, sino que al ser más joven por ahí lo puede capitalizar un poco más. Ok. Bueno, tenemos a Carlito sacando 40-30. Andy... jugándole todas bolas llovidas y flotadas. Gana Carlitos Alcaraz. Andy Murray va a sacar 5-2 en busca de avanzar, de derrotar a Carlos Alcaraz en 3 parciales. Andy está 5-7, perdió el primero, 6-3, 5-2. La segunda ronda de Indian Wells. Lucho, hablemos de Nicolás Massú con la mesa y que hoy es el cumpleaños y le hacemos un pequeño homenaje.
Hablemos. Vamos a hablar. Creo que, o sea, una cosa es como entrenador, otra cosa es como jugador. Creo que como jugador fue uno de los jugadores más limitados del circuito en ser top 10. Lo que habla muy bien de él, ¿no? Como entrenador, bueno, la experiencia de Tiem y todo lo que logró. Hoy no sé cómo está esa relación. Me parece que no sé si sigue o no. Pero bueno, o sea, un gran jugador, posiblemente uno de los jugadores menos vistosos que yo vi. Acá, datos oficiales, ganó 7 títulos, 6 en singles, 1 olímpico, 1 ATP 500 y 4 ATP 250 y un dobles olímpico. Lo que pasa que, bueno, fue medallista de oro el mismo año, tanto en singles como en dobles, de los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Una locura. Eso es una locura, Dani. Y sí, es algo que creo que difícilmente se vuelva a repetir. O sea, por ejemplo, no sé, Nadal pudo ganar en singles y en dobles, pero no en el mismo Juego Olímpico. Es algo que no... Creo que nosotros, los que estamos vivos ahora, no sé si lo vamos a ver. Y imagínense si el Potro ganaba la medalla de oro, ¿no? Lo que debe significar Nicolás Massú para Chile, como dice Lucho, que tal vez tenía, bueno, limitaciones por el lado del revés, pero le sacó rédito y cómo, porque... Bueno, además, no sé si para Chile, por ahí me equivoco, no sé si fue la primera medalla dorada sí, de la historia. Sí, primera medalla dorada en la historia chilena fue la de Nico Massú. Monumento para Nico, para el Nico, para el vampiro. Al vampiro sí, Massú, sí. Monumento para el vampiro, monumento total. Total, ¿eh? Bueno, Andy Murray acaba de hacer algo completamente inesperado. Sacaba 5-2 cuando se cumplen 3 horas de juego. Carlos Alcaraz le devuelve un globo llovido y Andy la tira afuera de la cancha. Inesperadísimo. Gran servicio de Andy. Gran derecha de Andy. ¡Qué hombre! ¡Por favor! ¡Qué hombre! No lo puedo creerlo de Andy Murray, chicos. No lo puedo creer. Mirá que Alcaraz lo banco, ¿eh? Pero qué tipo Andy, qué tipo. Bueno. Bueno, Andy que necesita ganar porque además se está perdiendo puntos y cayó en el ranking. Ahora creo que está algo de 180, una cosa así. Así que más allá de estas pequeñas, grandes victorias que pueda tener, necesita los puntos porque por más wildcards que consiga, necesita ganar partidos. Saca Andy 15 iguales. Un partido en que perdió, en el que se le escapó el primer set 5-7, después ganó 6-3 y ahora está 5-2. Está jugando a 2 por hora, haciendo su estrategia, metiéndolo en la tela de araña. Y la tira afuera, ¿no? Como si no quisiera ganar, Andy. Andy, por favor. Diego, poné el score. Sí. Ya lo pongo, Hans. Saca Andy 15-30, muchos nervios. Le está pesando la competencia a Andy, ¿eh? No lo puedo creer. Bueno, Alcaraz se mueve a lo Rafa. Se viene el servicio de Andy. Al revés de Alcaraz. Sube con un drop, me parece que se equivocó. ¡Ah! ¡Oh! ¡Duelo de voleas! No, no, esa con el corazón, ¿eh? Esa con el corazón. Le tira un drop. Llega Alcaraz y le tira el cuerpo. Andy se saca la volea. Llega Alcaraz. Y Andy le devuelve una volea cruzada a una volea de ataque de Alcaraz. Increíble. 30 iguales. Señoras y señores, Andy Murray buscando avanzar a la tercera ronda del Master 1000 de Indian Wells. Derrotando a uno de los jóvenes. Sensación. Viene Andy. Bomba abierta, ace de Andy, no te puedo creer, Hans. Qué grande Andy, por Dios. Si zafó la del anillo, ¿cómo no va a zafar un partido así? No lo puedo creer este tipo, aplaude la gente antes de que suceda. Hay que aplaudir de pie a Andy Murray, no puedo creer a este pibe. Bueno, saca 5-7, 6-3, 5-2, match point. Y está diciéndole Camón como en forma de grito a su banco, como desafiando. Como diciendo, Tomá. Come on, Andy.
Los que no vieron el documental, véanlo. Saca Andy, bomba al medio, se va larga. Segundo servicio de Andy. Se viene el segundo saque de Andy, 40-30, match point. Pica mucho la pelota. ¿Qué hará Andrés? Ay, lanza mal y pide un sorry. 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 Andy Murray, number one, number two. Ojo, Segundo saque de Andy, nervios, abierto, saque y red. Y lo cierra con un saque y red. Andy, qué bien. Solo más grande que hay, Andrés. Solo más grande que hay. Alcaraz se saca la muñequera, lo va a felicitar. Bien, Andy, bien, sos un grande. Andy le dice unas palabras a Carlitos. Carlitos es un tipo muy de tenis, Lucho, un tipo que valora a Murray, a Nadal. O sea, un tipo... Me cae bien, Carlitos. Sí, todavía le, para mí todavía tiene el póster colgado de la pared, por lo menos de los grandes. Victoria de Andy Murray. Que avanza, no, ay Dios, no te ilusiones. ¿Quién viene ahora? ¿Evan será para ahora el viene, pick? No, ahora Evan viene para el... Zverev o... Brooksby. Zverev que está ya set arriba y 1-2 en el segundo set. Me parece que se termina el Andy Murray Tour. Muchachos, vayan a ver la selección, vayan a ver fútbol, coman Hans, comete una milanesa y jugá al Minecraft, Lucho. Gracias por todo, Dani, Seba, Omar y a toda la banda descontrolada. Nos vemos. Lo último, digo, nada más para que sepan, mañana Schwarzman va a jugar en primer turno de cancha central, aprovechando que mañana en Argentina es feriado. A las 3 de la tarde lo tienen al Peque por la televisión de ESPN. Gracias a todos. Con el Peque de fondo. Gracias a todos. Disfruten la vida. Nos vemos el martes a las 20 horas con el Hablemos de Tenis. Chau.